Estamos aplaudiendo, bailando, como todos los programas en Puerto Rico. Damas <laughs> y caballeros, ha comenzado el resumen semanal. ¿Qué más usted espera? La hora machorra, esta vez con el cuarto Marrocho. <laughs> Mira para allá. <laughs> marrocho, cabrón. <soy> <laughs> cabrón marrocho. Pero se escucha duro, se escucha duro. Se duro, Marrocho. Eh, el cuarto invitado es Roby Draco, pero no Ajá, ha llegado. No ha llegado. Sí, sí. <laughs> sí no ha llegado. Me <laughs> pongo a comentarme ahora. Vale, Marrocho. Aplauda bueno. pero empezamos. No quería aplaudir esa palabra. Sí, no, pero dale, vamos, <laughs> se, se quedó ahí. Era eh, bien importante que hemos estado recibiendo una inundación de mensajes de sí. cuál es el, el código. Tenemos nuevo oh. código con Manske finalmente. Ya A eso sí hay que aplaudir sí, eso Ya tenemos código. Ya, ya eh, una semana en, en caos Cabildeándolo sí. pero pero Para ya es sencillo, ya, sencillo. Eh, si no compraste la semana pasada, este es tu momento. Usa el código Machorro. Ya, ya no hay que tenerle un sí, 20, exacto, ¿eh? Machorro, sí, ahí ¿eh? está. Código Machorro oh, es oh, más oh, oh, un... Lo mismo, pero sin el 20 nah. estúpido. O sea, eh, ahora escribe Marrocho. Ahora en Marrocho, que ese es el próximo. Eh, ese es el próximo. Eh, o sea, que, 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 a ver, hay que cambiar ahora el... el marrocho. Marrocho. <laughs> pues sí, Código Machorro en manscape.com para un 20% de descuento en toda la tienda. Hay productos nuevos, hay productos que no nos han llegado, hay productos que están de camino y que pronto vamos a tener el review eh, la próxima semana. Eh, pero vayan ustedes ya picando adelante. Eh, hay una... ¿Cómo es que se llama la... la, la Maquinitas estas que son. Afeita que es la que afeita. Exacto la que te pasan por. La aquí, que te pasa ¿no? el barbero Ajá. al final sí. que, es que es la que yo, yo la quiero trabajo. O sea la que yo la quiero. Que yo nunca he tenido. Ajá. Y siempre la he querido. Pero de en Walgreens, En Walgreen tiene sí, pero, pero es, es, es la que es como con dos cositas redonditas que tú te la estoy loco por pasar por culo. Y bueno claro, sí sí, sí. Yo, yo nunca sí, he, he tenido claro. una de esas porque siempre la tienen en Walgreen detrás de una vitrina con dos guardias de seguridad y un perro. Y el café al lado. Sí. Ajá. Sí. <laughs> ¿Por qué esto? Sí, sí pero eh, eh, este, sí, eh, cuando el, el barbero te la pasa se siente bien que <laughs> ah, sí, Por aquí, es, es para afeitar, dejártela ahí sí, para, a la lata. Como colito bebé. Exacto. Es para pa todo, todo, todo. Es para todo, es para todo. Sí, sí. Coño, sí. Ya deberían venir ya con ese olor. Para tú pasarte la parte <laughs> y salir con el estar contento para... <laughs> exacto, por, por la mañanita. Y acordarte que tu mujer no <laughs> te lo va a dejar. <laughs> Ajá, ¿qué más hay por ahí? Porque como bueno, hemos dicho, la falacia más grande es usted casarse pensando en que va a chichar todos los días. No, eso, acaba, eso es sacado. Eso es falso. Eso no, no se deja coger. De en el tener... noviazgo va bien, cabrón. Sí. Al sí, principio, después, como que, mira, tenemos que hacer esto todo el tiempo. Uh -huh. Mejor Exacto. película, chica ver la, la película Netflix. Estoy cansado, quiero dormir. Uh -huh. O es al revés casi siempre, como uno quiere y cuando tú ya se está acostado a las 6 de la tarde. Acostado a dormir a las seis Ah, uh -huh. no, el chillo vino a las 5. Exacto. Claro. Eh, y ese cabrón viene mucho. Y no. El... <laughs> bueno, eh, hemos tenido una semana bastante tiroteada, ¿no? Sí. En, en, en alrededor de toda la isla. De hecho, eh... ah, espérate, bien importante, todavía nos falta algo. Eh, sí, sigue el tour. También. Sí. Ah, ¿verdad? También, sí, también. Claro. Sí, como quieras. Para, eh, para eh, los que eh. se quejan en el chat de que tenemos 15 minutos de anuncio, ahora vamos a tener 20. 20, sí. 20, no, no, le vamos a meter. 20, Corín. No, no, que me voy, pues vete para el carajo, cabrón. Eh. Eh, así que si estás en la isla, dile a todo el mundo, a toda tu familia que vamos para allá. Y si estás en Ciales, díselo rápido porque sorprendentemente el pueblo que menos gente tiene es el más rápido que te no. está cabrón. <risa> <risa> bueno, es porque nunca has visto <laughs> sí, no, un no, chingón de de sí, ¿sí, No, y no, a esa gente de Ciales les encanta la porquería. Pero sí, no, en verdad. Eh, si Ponce, Mayagüey, Quebradillas, tenemos un line -up bien, hijo de puta, para llevarles allá. Y vamos a seguir haciendo estos shows por ahí, por la isla. Así que ve boletera.net. Es, ahí están los boletos. Y si estás afuera, de la para allá, cabrón, qué loco era. Qué duro. Eh, Wea, la gorra tuya. Ah, importante. Eh, Resistance Company tiene nueva mercancía. Se supone que eh, ya cuando usted vaya a entrar queden en poca porque. Van a salir hoy, o sea que cuando esto salga, salieron ayer. Ajá. Pero vayan para allá, mira, eh, ¿qué les parece la gorra? Muy dura, yeah, ¿verdad? Muy dura. Este, está disponible, así que pueden ir para resistancecompany.com. El código no existe. Sí, el código está en tu mente, ¿verdad? Sí, sí. Pon el que tú quieras, no va a funcionar. Exacto, te vamos a cobrar el shipping también. hoy eh, Oscar, que cumplea años. ¡Ah! ¿Cuántos son? Eh, 32. Más maduro sí, ya, ¿verdad? Sí, ya, ya. Sigue, ¿verdad? Sí, ya, ya, ya. No puedo hacer, ya, ya no me puedo salir con la mía de estas cosas. Ajá, no, sí, no. si, si no es que es un chamaquito, no, sí, papi, no ya, ya, ya después de los 30 es... eso no cuenta. Hace dos años que ya sí, tengo un... bastante de eso. Y sí, pues, los todavía. errores, ahora te los martillamos. Sí, de verdad. Sí, ya, ya no, y y yo en mi mente todavía soy un un adolescente, ah me yo pienso, pienso igual, Estamos todo, yo creo, sí. pero, ¿eh? pero, pues ahora la sociedad no más, sí, yo pienso igual nada. y yo veo a papi y vas a llegar a los 60 y vas a seguir pensando lo mismo, estoy <laughs> 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 como coco, ah sí. <risa> <risa> eh, bueno este va a ser de eso, sí. Ah, ah, ya, sí. A los 93, sí. corriendo bicicleta. Si sí, 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 <laughs> me lo han pasado por encima. Este, bueno, eh, tiroteos a granel. Es la, el titular que usted ve en todas partes. Eh, de hecho, se fue en Volanta el dueño de las campeonas que hace una semana ganaron. ganaron. Ah, de, sí, sí, de la de Además, Carolina. Pues Se fue en grande. Por lo, lo menos. Sea, se fue en alta imagínate imaginas no. valiente ese montador oh. a 14 en la Todavía estaba carrera. celebrando, ¿verdad? No ¿no? no, no, pero él era el apoderado, él no jugaba. Uh -huh, o sea, uh -huh. este en, en de la, de la el equipo femenino de, de exacto del, del baloncesto. El femenino que, que todo el mundo persigue, ¿verdad? Está bien claro. Bueno, que ganaron las de Carolina también. Sí, o sea, la semana pasada fueron las finales. Sí. Y nadie se enteró. Nadie, no. Inclusive, nadie no, nadie peor aún. dijo, no, es cáguense en su madre. Es, esto, peor aún, en estos días ganaron las de la WNBA. Y nadie se enteró tampoco. Yo no creo. sabía que eran las finales. Bueno, Esto parto, no va a mejorar hasta que un jugador lo dijo. Hay que ponerlas más femeninas, pantalones más cortos. Aquí y lo hicieron. Y de, hacer, de hacerle más voleibol. Aquí lo hicieron hace unos años. Le pusieron unos skin suit así pegados. Sí, ¿verdad? pero a, a los avatares eso, cabrón. ¿Y Entonces, tú te crees no, que allá y, y, no, en Estados Unidos, cabrón? Más femenina va a buscar la más chiquita más narconcita, ¿tú, ¿tú, ¿tú ¿Tiene que ver, voleibol? No. jugar <laughs> de voleibol a jugar básquet? Sí. Pues después no se sé puede quejar por qué, árbol, los números. Ah, eh, ahí está la oferta. Aquí lo trataron de hacer, sí. le pusieron uno de skin -susito ahí, se le marcaba la, la, la bellota la y bellota. No, pero nadie. No, y es muy con... rap, un juego muy rápido sí. para pa una estar ligada. Y sin embargo, tú ves el juego y si a ti te gusta el baloncesto, un juego divertido de ver, falla mucho, pero ves mucho fundamentos No hay donkeos tampoco. No, no, no. no. no lo vas a ver, pero claro. no está ese juego de. de del espectáculo de Estados Unidos de la carrera, tú sabes, de que tanto el tiempo como son los hombres más lenta. que es guerrilla, exacto, aquí pasan más, se dan unos palos cabrones. Sí. Eh, y los puntos son menos, porque sé que la mujer es más estratégica y sigue repartiendo la bola. Por eso que sí, sí, pues, pues, nadie tira. Eh, son, sí. Buenos sí. Moneros, son buenos juegos, son buenos que Porque por cada dos puntos de un hombre son como 1.7. Y sí, también ¿no? es menos, ajá. Pues, parte <laughs> del sketch de SNL de esta semana fue que eh, en, la, en lo de las noticias. El tipo dice, ay, felicitamos al a el, el equipo de New York, que se llama Liberty, algo así. Y todos, guau, que quedaron campeones. Cabrón, no fueron ellas las que ganaron. O sea, todo el mundo... Nadie sabe que nadie vio, cabrón. ganó no fue Las Vegas, mentira. <laughs> <bueno, risa> aquí tú pones eso, felicidades. Y la gente, ah, coño, ¿Qué? qué bueno. Sí, mano, las muchachas juegan, cabrón. No fueron ellas las que jugaron, La amigo. gente yendo a Instagram a felicitar <laughs> a las jugadoras <laughs> y ellas perdieron. Pues el apoderado eh, se lo llevaron en Red en un tiroteo, que de hecho en estuve... District. ¿Dónde fue? ¿Ese fue en, en District, district o en Ocean Club? Creo que fue en District, ese. ¿Verdad? En fue district. en District. Coño, pues se fue en, Estaba celebrando su victoria, ¿me entiendes? Sí, por sí. Ahí, sí. Es alto. Y está bueno. volando alto. Eh. Bueno, y también este bueno, estuve viendo mucho. ayer el... el hay un, un portavoz de la policía que se llama, este apellido Rivera, que tiene como la cara cortada por aquí. Siempre habla como bien calle. El tipo le queda cabrón, no, calvo. No lo he visto. Este, pues él estaba hablando que, que en otro, no sé si fue ahí, o en otro de los tiroteos en Santurce. Sí, porque hubo, hubo uno, unos cuatro, Como cinco o seis Resto, se ha no, cortado. Se ha cortado. Ajá. Llega a ser Florida, esto es noticia mundial. Ya. Porque es lo mismo. Ajá. Este, en más shooting. Digo, lo un... que pasa es que aquí se tirotean puteros, no hay escuela, o sea, sí. cosas así. Sí, pero allá han tiroteado discotecas. Los otros días mm. un tipo que eh, tiroteó también y mató unas pocas que gente. Sí, sí. Pues, anyway, este tipo no quería matar a nadie, pero sí saltó a tiro como a 10 personas en los pies. El tipo le tiró para las patas a todo el mundo y Yo que creo cual. que eso todo lo hemos, lo hemos pensado, sí. no, ¿Verdad? Porque tú no quieres arrebatarle la vida, pero no le un, trito? un tiro en la rodilla a alguien en su mente. Ajá. Cabrón, ¿qué tú no has pensado eso? Como que darle un trito a este a este cabrón, sí, porque darle, matarlo es arrebatarle Ajá. la cosa. Tú lo que quieres es que sufra un ratito. Yo creo que eso está bastante. Oye, bien. y si le das en el la, pie, veganos que te dicen, ah, te vas a morir, como que si sigue, es, que te, te advierten, sí. que, que, estás que, comiendo carne que, roja, te, meterle un tiro y desangrando, ah, te vas a morir, ¿sabes, cabrón? Si te das un, un canto de las hamburgues, pues eh, además de que si te dan en el, en el pie, por lo menos ya no tienes que ir al servicio militar obligatorio, te, 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 te eximen de eso. Ya Así no que eh, ya ahora, por lo menos cinco personas que no tienen que ir a pelear por, por, por Israel. Está bueno. Eh, pues, pues cabrón, pues le creo que saltó a tiros las patas a, a todo el mundo y digo, como a cinco personas, entre ellos hombres y mujeres. ¿Dónde fue esto también? Creo que fue en el área metro por acá. No se puede salir. En Salina mataron a tres, que los Ajá. dejaron tirado en la calle. Eso es no importante. Ah. En Salinas, eso allí no. Pero coño, o se ya no vive mucha gente. Ya lo tres, sí, eso es como 6% de la población. Por eso. En Siale hubiera sido Diga, la mitad. Cada diamante que... céltico, eso allí. Sí, en Siale hubiera sido, no tienes a nadie. ¿Quién va Chau? a pagar los fuegos ahora? Uh -huh. Ah. Bueno, pero, eh, gente, cuidado en la calle, ¿sabes? No no estén en altas horas de la noche y vayan para los estandos de, de Oscali y eso, que eso es una Ahí nunca hay de entretenimiento, ¿verdad? Sí. Exacto. Eh, también, un sitio seguro donde usted puede janguear es en las playas de Dorado, porque tienen eh, verjas. Bien bueno, sí. Medias y y de, hasta ¿verdad? el agua. Y entretenimiento desde el agua. Sí, sí, es, sí. es una... Playa privada casi eh. para allá? porque hay un cabrón mori siempre hay uno, es que siempre hay un nene que quiere aprender y los papás, sí, sí, dale, vete allí, llévate no y después y... tienes que cargar con él sí. y llega el carro, está todo lleno de arena. Aunque, aunque para la orillita te funciona. Vas corriendo con él y te tira. Ah, con sí, 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 pero para sí. eso es otra tabla, no es sí, un Mori. No, 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 con esta el se puede. Board. Puedes hacer la ajá, lo puedes Ah, el skimboard, mira que. puedes tirar y, y es al, al frente. ¿eh? Tú le metes a eso, tú yo sabes. Le metía, yo Ahí. le metía, hasta que una vez me fui en, un, en una. No, yo iba allá a Guánica, Ay. ¿no? Yo caí en un remolino, cabrón. Y había un tipo con, con una tabla de selfie al, al lado y yo jodío. Y el cabrón me miró como una plaza de mierda. Uh -huh. A mí me salvó una ola que te sacó del reforzo. Te sacó, cabrón, y cuando yo llegué, todo jodido por el que o se ha cortado... Eso inmienda, fue, el yo? No, no, y no volví a hacerlo. Yo, yo reconocí, yo dije, hasta aquí. Sí, sí. O sea, no. Es muy bien sí, una Son bien. Alexis Terminan un remolino Con un skimball No no, no con Ah ok, okay. Pero tú, tú no tenías El, el, el power Sí cabrón Pero cuando tú caes En esa mierda Tú estás jodido Cabrón pero tiene que Él te ha bajado el mori no, Ya No, no cabrón tú estás, Yo estaba jodido Y de momento Ahí fue la ola Y él, yo recuerdo El cabrón al Sí cabrón ah, yo, sí. yo me lo imagino no, yo, A no, no, dos, que dos pies yo de profundidad no, no, Y él se no, Párate, ¡Párate! Javi, yo, Párate! Yo, yo recuerdo al tipo y todo, porque yo estaba jodido en ¿la, la pendeja y el cabrón lo más bien y ahí fue la bola, <laughs> y la bola de Cristo, Neptuno y él ahí en la arena. No, no, no le me metía, pero es bueno un buen deporte. Ah, yo cogí una revolcada bien hija de puta así en la concha, que ahí es donde se ahoga sí, la gente sí, de allí, verdad. Y eso es la muerte. Ahí nunca se me volvió. Todo todo eso y el hotel, el mal. Cabrón, cogí una revolcada de Cristo, cabrón ahí, este, también chamaquito, mm -hmm. pero yo no tenía morina, este, yo yo sí me pude pero cabrón, como tú? No, bueno. <laughs> ah. tenemos que tenemos que meterle un día pa allá no, para allá a pa correr el buggy. Tenemos que ir a correr el buggy con estos cabrones, ¿cómo le meten? Dale, cabrón. Dale, dale vamos. Vamos a darle. Sí, porque porque estaba de una mierda cabrona, pero cuando le metemos el calentón tan cabrón. Pero, pero pa pa no, pa vamos pa vámonos para allá. los tubos pa y pa pa ahora pa que salen las piedras en la orilla, sí, porque sí, tienes sí, que cortar y pa pa allá, salir. Vamos para allá, vamos para allá. Dale, vamos vamos pa a vida y aquí el más valiente es el que se va a morir, les. Por ego, por ego Y ni no correa pendiente. Pendiente. <laughs> pues esta gente no tenía ese problema porque no pasaba de 6 de, de pulgadas de agua. Claro. Este, por lo menos en ese momento? Esto, en, en dorado. dorado, en, en el gueto, no es que le llaman, el ghetto beach, eh? Ghetto Al, Beach. Ajá. Este, y esto era que para ver un juego de fútbol americano. Y ¿no? No, era fútbol americano. Pero ¿por qué tú metes una una hasta de... la playa, hasta el agua? Bueno, de, de, parece una, de, una de, cena de como, boda, de, Como de dijo de... nuestro invitado aquí, el, el que estaba ahorita. Eso pasa también allá en Marbella y, y, y en todas esas playas que te meten el gazebo y te lo meten hasta. Ah. Sí, pero no son. Pero eh, yo nunca eh, he visto esto en ninguna. Sí, playa. Sí, no, no, ninguna playa. No, bueno, pero no, no ha ido. La, la no, pero ¿He visto esto lo no, 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 esto no, esto, sí, esto sí. lo alquilaron y todo. Esas vallas las alquilaron si es de, de ellos mismos ahí que, que de playa. Es eso 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 hay que votarlo porque eso está podrido ahora con el Salitre. Sí. Este, de hecho, el invitado de esta semana, viene de allí, viene de allí, más nada vamos a decir. No voy a decir que es Logan y, el y el episodio. Y el episodio, en verdad, de los mejores Patreons que hemos bien cabrón. Eh, como un homenaje a toda esa gente que entró nueva también, ¿verdad? Que sobre ya, ya, ya descifré lo que está pasando. Ajá. Es que ahora te puedes suscribir sin pagar. O sea, no es que te dan el contenido, sino que te suscribes a la página de Patreon y te llegan las notifications, pero te están está locked. Ah, por eso es que yo veía cero, 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 cero. Yo no me digas que hay un truco de que tú te suscribas y te, te quitas y puedes ver aunque sea en el último no, no, episodio. No, no. Es que hay free subscriptions ahora. A ver, ¿Cómo ya, quitarle ya, esa mierda para el carajo? Que free ni free ya, es. Pa pa qué? sí. sí, sí. <laughs> no vas a ver, no vas a hacer nada, vete. Ah, <risa> <risa> para leer las descripciones de los <laughs> sí, ¿Qué mierda. Que yo no las escribo mucho. <risa> <risa> pues eso confunde. Mm -hmm. Pues la cosa es que esta pero gente. Acá, eh, valiente comprando una segunda casa. Eh. Ah, sí. Ay, yo multiplicando y no daban los números. Yo, pero ¿qué carajo está pasando aquí? Nos están robando. Eh, pues la cosa es que esta gente hizo este party, metieron esta verja esta ahí. Allá Y entonces eh, al otro día vi que la, el agua ya estaba llegando al carajo adentro. Este, pues se pusieron un video de, de. Parece que subió un poquito la marea y se estaba llevando las sillas y la gente con las sillas al hombro. Este. Pero pues eh, metieron una valla en la playa, brutal, de verdad. Eh, ni, ni tan siquiera el cabrón muro de Trump llega hasta el agua. <laughs> y esta gente hizo un muro para que no sé, eh, nadie pueda llegar allí porque hay como unos bueno, ropeos que le piden. Y cabrón, tú estás acercando esto como si la playa estuviera poblada. Como mm. aquí no hay nadie. Claro, ve Sí, exacto. Y, pero pero lo viste en el, en el video de Bianca Raulau, que hay que subir, hay que brincar unas piedras ahí. Sí, sí, exacto. Está difícil huy. llegar ahí. Ajá. El que, el que quiere llegar ahí. Porque, es porque de verdad sí, tiene ganas de ir. Sí, sí. O sea, eh, no es como que sí, ya. Que que cerrado, ya está cerrado. Ajá, exacto. Y anyway, cabrón, es que son unos ridículos. Son unos ridículos. Me imagino que, ay, no se nos pega a la sarna. O sea, sí, eh, sí. Eh, pero eh, ya el ISL le están montando un campamento ahí, allí. Bien. Ah, el carey ya, el Caray 2. No, ahora es que la silla de oro se llama, que sé es, que yo, el campamento. Ah, fue allí. Lo vi la foto por ahí. Sí, estaba con el león fiscalizador, Ajá. con el periodista, otro muchacho, que, que un Nuestros señor. Avengers. Y se fueron live y tenían un montón de periodistas un, un señor que se pasa que, con el chaleco de, de, de periodista, que sí. también lo que hace Noticia live. Ponce, noticia Ponce. Que, no ah. Creo que, ah, este, la que es. es la del, ah, ah, o sea, del Sur. Fíjate, fíjate. del Sur es dura. Ah. ah gente, eh, sí. Pero qué bueno, qué bueno que le sigan metiendo presión a esta gente y que, que le jodan todas las fiestas y todo Muy eso. Bien. Sí, sí. Este, después que yo no esté trabajando Estamos en. Estamos contigo, en... ve Y pronto, vela que la semana que viene usted va a estar haciendo animaciones Ay, ahí de, de, <laughs> cuando, en el mismo <laughs> evento. En el mismo, Adiós, el fútbol americano es bien bueno, ¿verdad? Sí, De hecho, tengo uno. Sí, ¿Cómo eso? ¿Cómo eso? ¿Cómo ¿Cómo eso? ¿Cómo? pero eso, por esta gente lo que habla en inglés. Eh, bueno, hablando de, 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 de millonario, eh, Paquito eh, va tras los OnlyFans. Pero esta y... es la primera vez que lo dicen. O sea, esto es como que ya. Es cada vez que... Sí, pasa que como ah. parece que ya notificaron que llegaron. Llegaron, la llegaron acá, exacto, no. todo el trabajo. Exacto, notificaron y pues. Papito, ¿qué pasó aquí? Pero también escuché que a la gente que había cogido los $1,200 y los Eso fue $600. fue otra noticia. Otra. Sí, porque para... ellos duplicaron un pago. Era A una gente le llegó el de $1,200 y otro de $600. O se duplicó ese pago en aquel momento y ahora te lo están cobrando otra vez. Ok, a mí no me ha llegado nada en Suri. Te, te va creo. a llegar. Si te, si te duplicó el pago, te va a llegar. Yo no recuerdo ni lo que yo ah. cogí, honestamente. Yo llené para todo. Uh -huh. eh, algunas cosas no llegaron. Sí. Igual que no llegaron los de, los de FEMA. <laughs> nunca me llegaron. Sí. Y ah. a se me mojó todo. Este... Sí, todavía está... Los de María. Sí, de María 16. ¿todavía? ¿todavía? Sí, sí, sí. Ah, sí, cabrón. O sea, eh, eh, sí, cabrón. ¿Por qué se mete por la ventana? Sí, sí, la ventana sí. estaba abierta sí, ¿no? No, la la acaba, te... el, el operador te... está malo. Este... El operador es tú, cabrón. <laughs> ahora, ahora están cagadas las de los Only, que estaban roncando. De que no, este entonces... llegue Y ti mierda ahora... De... Veo a una en Instagram encojonar porque, ah, que por qué no siguen Amiga, usted tiene que pagar la contribución. Sí, ¿Estamos está de acuerdo que no? que no deberíamos porque no se ve el dinero pues mm. usted tiene un su punto y tiene y tiene es válido pero no le puede tomar por sorpresa de que hacienda ah, sí. le va a cobrar entiende sí, sí. esto viene pasando hace mil años <laughs> muchos han tardado <risa> <risa> y tú estás facturando uh -huh. ¿sabes? si usted pues una porquería de uniforme, pues cierre y vayas a trabajar Claro. En otra cosa que no sea ese tipo de empresarismo, ¿no? Porque son muy empresarias y eso, pues. Este, pero. Pues, no, tío. ellos se creían que esa, eso ahí era por debajo de la mesa. Ajá. Si usted quiere trabajar por debajo de la mesa, <laughs> usted va a los chinos más cercanos, solicita tu, su sí. turnito como cajera sí. y se lo pagan por debajo de ah, la no, mesa. Ah, no, que la chocha es mía. Ah, pero sí, pues, eh, si veniste, le está sacando si moneste, dinero. Exacto. Si la muerte sí. le saca chavito, debe la estado. voz es mía. Uh -huh. y ustedes tienen voz y nosotros estamos aquí haciendo lo mismo que ustedes hacen. Lo único que no nos sacamos el bicho, porque nadie va a pagar el Patreon para eso. eso así. Pero sea, eh, uh -huh. usted tiene que pagar y eso. Pero eh. si pagaran, lo hacemos. Ay, bendito, claro. papi. Y yo estoy seguro calendario, que los... calendario de los bichos machorros. Sí, <ríe> los <laughs> bichorros. <laughs> nosotros <ríe> con las tres pulgadas por fuera. <laughs> calendario Bichorro. Calendario Bichorro. Ahora para, para el 2024. <laughs> <laughs> Con las bufanditas, aquí, aquí, en todos los pocas sacamos una idea millonaria. Me sí, 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 pasa sí. es que nosotros no, no ejecutamos, pero, pero pudiéramos ser Estamos millonarios. Malísimos en ideas, malísimos ejecutando. Sí, Y Gaby está incluido en el, en el bichorro, en el calendario sí, bichorro. Sí, sí, sí. Este, porque la, ese es la, el que la, nos va la, a pagar. La, porque la, porque la, yo he visto a Gaby, yo he visto no a Gaby sacudiendo bien. en el baile. Porque el yo el siempre me paso mirando por arriba de la. Ajá. Este, y lo que es él y George, este, George se sí, juega el bicho en el inodoro. Entonces, yo se me las manos. Sí, ¿verdad? Sí, tiene, lo, lo tiene chiquito. Oye, que George tiene Eva Nueva, ¿no? Tiene jeba, cabrón. Yo, lo, yo lo, yo lo dije. Yo con razón, yo le vi el, el brillito a este cabrón de la gente cuando chicha. Uh -huh. Tú sabes que cuando la gente no chicha, la gente, uno se da cuenta. Cuando la gente Tú pre... lo dices por mí, ¿no? Fíjate, tú te ves como que chichan mensual okay. una vez al mes. Está bien. Porque se te ve más tranquilito, ¿verdad? Es como que ese martes que grabamos tú Una estás... vez al mes. Una vez. Una vez una pero después sí. tú... Los estás otros tres a están, Hacho. Sí. sí. Cuando... Al principio del mes, el primer martes del mes que yo siempre tengo ya el... el, 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 el ¿Sabes? Tenemos en el contrato. Pues está sí, aquí, bueno. suave, los primeros martes de mes. Pues la cosa era que ahora, ahora este estaba ahí, estaba chingando y le va bien. A, este güey? ¿Es por la mañana o es por la noche? No, por la mañana a mí no se me para. Okay, okay. No, tengo que... Sí, 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 tiene que, que, bueno. dar que... Que fluya la sangre. Sí. Eso por la mañana, en el, día, el cabrón? Sí, pero no se me para. ¿De verdad? No, por la mañana no. se no, le no, para pero, el culo. Pero cabrón, si sí. todo, todos los hombres nos levantamos con el bicho parado. Sí, pero es para mañana sí, pero está parado. Ah, pues lo puedo usar aunque sea. Claro que que... Que sí, ah, sí, pues mira yo qué pendejo. Sí, yo chico. Yo pensando que no. era que me estaba meando. No, no. Y después tú me andas en, en el lavamano, ¿verdad? Sí, sí. porque no puede, tiene que. <risa> <risa> en la ducha, me ando en la ducha, bro. Está <laughs> eso parado ahí. Mira pues pues George yo, yo <laughs> tú sabes qué que eh, come y yo, tú sabes que somos eh, nosotros vemos toda la programación es o no come. Eh, eh, yo veo la programación lo Ay, que yo No que, me di cuenta que cómo estaba en los controles No, yo Ay, no, no lo vi. Yo no vi el cambio. No, no, tampoco lo vi. Ninja. Yo me di cuenta, <laughs> yo dije, yo dije, Gaby y, y se rió, come. Sí, y Yo como sí, que, sí. what? Pero, eh, este, y fallamos y... por las patatas, no miramos para allá. Exacto. Bueno. Sí. Hey. Eh, pero, anyway, nos hicieron una transición, no sí, la vimos. Sí, <laughs> super <ninja. risa> Les quedó cabrona. <laughs> eh, que que sí, sí, que sí, sí, ahora yo no sé si estoy en GW5 sí. o estoy en Gallimbo. No sé qué ahora está pasando. <laughs> este, pues, ¿para -pa dónde? Ah, pues, pues estaba viendo el programa de que ya no es el programa de Raymond, ahora es el programa de George. Ajá. Este, el, el, el segmento de por la tarde. La mesa, en la mesa, la mesa y lo bien. veo con una cabeza con una camisa de botones Ajá. y yo como que lo habrán regañado y no o... era de banda ni nada no 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 y, y no se veía tú sabes porque el, el negro de la camisa de se despinta se ve gastado es grisáceo este, no y las bandas que siempre las camisas de pinda sí. son negras ya vienen gastadas también porque ellos se las ponen antes de venderlas pues, eh, y lo veo con una camisa de botón, y de, eso fue que eh, alguien le prestó esa camisa uh -huh. y al otro día lo veo bien vestido otra vez. Sí, y yo, sí. pero qué carajo está pasando aquí. Y de momento entro a Facebook y hay una foto de él con una muchacha. Ya tú, güey. A ver, Coño, ay, no, sí. yo me alegro. Qué, qué bien, bueno, qué bueno. Un también merece un aplauso. Sí. Sí. Un aplauso sí. Pero tú. ya está chichando Uno se alegra cuando la gente. Eh, esa parte ¿verdad? no sabemos, ver, pero sí, eh, sí, se sí. lo deseamos, ¿verdad? Pero sí, sí. quisiéramos pensar En nuestro corazón, sí. pero, pues, qué bueno. Bueno, ustedes recuerdan hace un tiempo que eh, aquí se, se hizo viral en Puerto Rico y en el mundo entero una chica que lloró porque su amiga había tenido un aborto espontáneo y ella, eh, le regaló un pendant, un, un, pendant. Sí, un recordatorio cabrón, del aborto. Ustedes no me regalaron nada para el mío, están cabrones. Pues lo eh, pensamos, eh, cabrón. Lo pensamos. Yo hablé de eso con Oscar, oh, pero yo le dije, Oscar, ¿qué le podemos regalar? Y este cabrón, una nativa para ahí. Yo dije, cabrón, es que no. Un uniciclo chiquito. Sí, sí. Pues. pues esta muchacha, la yo paso, no, yo estoy. Yo, yo hago esto, mira. Pam, yo la pongo ahí. Y ustedes sí. que lean si mismo. Sí. ¿no? Sí. Pues la, la cosa es que eh, esta muchacha pues, se hizo viral por el Jake. Que, que le decían J K. J Ah, porque te parece a corté. Pues, cabrón, yo me enteré de esto esta mañana. Come poncha ahí cuando pueda. Abajo vemos las voces del sur. Sí, eh. sí, sí, por, por eso la tenía fresco en la mente. Por esta y vez. dice: última hora exclusiva. Eh, la policía logra rescatar a una joven que fue secuestrada en Ponce. Eh, la misma fue rescatada de la calle de Vigía, cerca de la Cruceta del Vigía. Y si tú mm. eres de Ponce, ¿a qué uno va para la Cruceta del Vigía? Y sí, eso, a fumar marihuana o llorar gente. Esa es, la de, esa es la que hay, no hay, más, no hay de otra. Porque eh, yo, las historias que yo escuchaba de cruzar el Vigía. Sí, antes, antes del Vigía, de hecho, ahí se jangueaban y ahí hicieron hasta rave para esos tiempos. <laughs> sí, mano, bien, bien. Pero eso es lo que se mete para allá, era. íbamos sí, era, a joder. Ah, ok. ¿Y tú te metías tu rolitas también para esos tiempos? No, no, yo, no. Yo siempre fui bien sano, mano. mi dos cachas. Pontevequio. Okay. No me pidas más nada. Okay. No tengo dinero para más nada. Ok, sí, porque. Sí, era, era droga cara, eran drogas caras sí. eran drogas caras. Pontevequio, una botella, de 250. Y eso todo el mundo bebía de esa botella. El mundo, todo el mundo le daba boca a la botella. Sí, sí. <risa> <risa> todo el mundo le daba. Eso va es así. Terminaba tío, tío, era extraño porque tú bebías y terminaba llenándose más la botella. Sí, sí, sí Era sí. baba lo que había sí, en la botella. Pues, allá arriba es que está el Intercontinental. Ajá, más para arriba, el que está abandonado. Que eh, también eso es allí. No, allí es para matar gente. Solo amigo Morra. Allí es para matar gente, ya, Ajá. porque es un chipito más para arriba. Y allí hay espíritus y toda la pendeja. Siempre dicen esa mierda? Sí, De Mamelle. Ah, porque, porque los hospedaron allí después. Pues. Yo una vez me una aventura por allí y no escuché nada. No escuchen nada de, de los okay. carajos Y carajo. No, no había no, escuchado no, de eso. Nos no, 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 no. no, fuimos full. Ah, ok, ok. Nos fuimos full. Okay. Y a capela, para que sean los monstruos de verdad. A ver si somos valientes sí, o no. sí sí no, Sin, sin y miedo. Eso es Lo que Dios quiera. Este, <laughs> pues, ¿No, nunca escuchaste de secuestros en el área. Eh, no, en verdad que no. Es no. que no chotean. Eh, eh, para que esto pueda sentir la tiro en pues, Entonces, eh, Gaby Poncha, ahora, eh, digo, eh, come. Entonces está la chica, Paola <laughs> Hernández. Este, abajo. Nunca mencionaron su nombre en el escrito. Exactamente. Ella pone, me siguen escribiendo muchísimo sobre la situación. Yo me enteré por ti, amiga, gracias. Indico eh, mediante este medio que estoy bien, gracias a Dios, y que la situación no pasó a mayores. Sé que me siguen escribiendo para saber qué pasó. No brindaré detalles de la situación por privacidad y seguridad. Gracias por preocuparse. Manitas, corazón vendado, Dios es grande. Coño, qué bueno que Entendido. esté bien, Jeka. Pero, loco, esto está raro, cabrón, porque y, y, y oye... Y a pero, mío, pero, pero es que los secuestradores ya no son como antes. No, no bueno, mira para Mayer. ¿Te acuerdas? Sí. Y él salió lo más bien. Aquellos eran unos jodedores los que se lo llevaron. Y casa. se llevaron hasta la May. Y terminaron con ella haciendo compras ahí en Walmart y todo. <laughs> y porque es que ya no son como antes, cabrón, Quizás la enteras. May es de estas doñas que cae bien. Son chévere. Ajá, es, ajá, chévere. Ajá. es como, por ejemplo, si te vamos a secuestrar aquí, vamos a secuestrar a María también. <laughs> y <se> va, <laughs> ah, sí, o sí. Y la vamos a pasar mejor con ella que contigo. <risa> <risa> o sea, es que uno como pues, tiene hambre sí. Dale para comer para comprarte algo más cafecito sí. eh... los secuestradores atentos <laughs> así era Toño bicicleta y sí, las sí. mujeres que tenía uh -huh. este pues eh, oye ha habido una avalancha de, de chamaquitas y chamaquitas eh, perdidas últimamente esta no es una no señora ya grande ya pero que decía que que fue atendida por paramédicos y todo o so, que te checan la presión y mierda para para las vitales, esos es Acuérdate colme. que eso es como, como ¿Eso los es el que el, 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 el ah, los reflejos No <laughs> <laughs> te te, te checan el pipicito te lo esperan para atrás. <laughs> este, cuando me vio el pediatra. ah <laughs> <laughs> eh, ¿qué pediatra tú? vas? ¿Verdad, ¿Verdad? Bueno, ¿tú todavía para el pediatra todavía? Ahora voy yo vamos Adrián y yo. Este, pues ¿Qué que iba a decir, cabrón. Estaba hablando del secuestro. Ah, pues, pues, es que esta gente, los paramédicos tienen que llenar ese formulario para poder cobrar. Uh -huh. Eso es que ah, como bueno, los guardias, prendida. si no dan el ticket, ellos tienen que darte un ticket para, para sí. poder, ¿sabes? Eh, la nómina, para caer el nómina. Mario nos tiene que decir, ¿verdad, Mario? El, el, el siempre... Ah, Mario nos puede decir, Mario nos puede machuero, decir. Isael él escuchó por radio. Uh -huh. este, Paola. Tiraron por radio, pero, pero no, honestamente, esto está bien raro. Y, y últimamente he visto un montón de chamaquitas por perdidas. Este, esta semana hubo varias y llegan a las casas, aparecen siempre sanas y salvas. un casuales, siempre. siempre. Y el me lo he mojado y nada, me perdí. Sopanda dobla. Casa de una amiga. Sí y coja, uh -huh, uh -huh. pero llegan, que es lo importante. Uh -huh, uh -huh. Eh, pero está, está cabrón uno ponerse en el lugar de padre y saber que la chamaquita sí, tuvo un affair con un cabrón o con una cabrón no sabemos sé, ya pero, pero no, y no más no, que el mal rato, rato cabrón No hay no he visto no no hay, no, hay. No, hay no, no hay más que el mal rato cabrón porque Papi. ahora mismo qué sé yo la chamaca no aparece han pasado 24 horas Papi. y es como que puñeta Ya, ya tú piensas que, que ya está jodida ya, ya la mataron No, y el problema es que también aparecen Por aquí. eso ajá, o sea, ajá, eh, ajá. Eh, Pero obviamente no sabemos qué fue lo que pasó aquí vamos a tratar de hacer las averiguaciones ya eh, Alexis está llamando a la gente de. Ya, yo voy a estar bien pendiente de eso. De manejo de emergencias de Ponce, que sí. son amigos de él. Y, las buses del Sur. Y en el próximo Patreon le vamos a tener vamos detalles a tener de el lo que pasó. Paola, sí. Si no, no los, los, los vamos a inventar. Uh -huh. Bueno, eh, van dos días Noticia ya. día que te toca muy de cerca. ¿tú? Claro, eh, yo he estado perdido, perdido. Uh -huh. Estos últimos viernes y lunes. Ya, eh, lo verdad que, que tú estás haciendo por las tardes. He tenido que compartir con Adrián. Estoy jugando. diablo, cabrón, qué fuerte. Bien difícil. Y aburrido, ¿verdad? Uno tiene que explicarle, y cabrón, ¿sabes? Gusta mucho ¿Y que lo eh, No, no, él no está en las de preguntarle, Él es jugar y, 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 y él, él es más de outdoors. Que uno tiene que irse para afuera ah, con él. él y, en la cabrón. Tú, y tú pudiendo estar sentado viendo a Cobo sí, tranquilo. Sí. No, no, corriendo bicicleta con mis amigos. Ajá. ¿Sabes? Este, pues... pues oye, ah, oye, yo... Adrián dónde tiene que estar? ¿Con la madre? No, ¿no? en el iPad. Bueno, también. El el iPad. La madre. Ajá, sí, eso, exacto. sí, exacto. Pues salió un comunicado el viernes Durante el día, mi papá me llamó Descompensado por completo De que Cobo no iba al aire Por un desperfecto mecánico de salud uh -huh. Y pues yo digo Coño, ya tuvo viernes Tuvo sábado, oh, hola, tuvo domingo eh, aquí a, a, y se están anunciando a última hora. Como que, sí. Eh, ajá, ajá. Ah, hoy no va a haber el show. Dos horas. Sí, a las cinco, a las cinco. Sí. Y yo, como, bueno, tú tenías que decirle eso a, a los viejitos, que eso están esperando no. a las cinco. Y, es día, mundo, día, y es día a día, porque ayer lunes dijeron lo de que ajá. no iba a salir el programa y dijeron, vamos a No es como que mañana venimos ajá. y sí, esta vez sí, no. Lo están llevando día a día. Día a día. Uh -huh. Y aquí, eh, tú que has tenido experiencia con el COVID, que has tenido ya COVID seis veces, tú vienes sí, claro. a trabajar. Sí, claro. Eh, no, no, es que el trabajo. No, es primer, hoy, que el, no. la el trabajo parte. edifica. Uh -huh. en, en su momento era entendible, pero ahora a ti te da la pendeja, tú tienes que llegar. Uh -huh. Pues no uh -huh. sabemos porque no han dicho. Paso, paso nos vacunamos, ¿no? Pero ahí está. Eh, eso es muy largo. Bajar? Eso es muy largo para decir que no podía venir. Este. Eh, y, ya, mira, no, ¿y tú ahí. crees que Cobo se sentó a escribir eso? Sí, yo creo que sí. Yo creo que Güey, eh, bueno, está en la casa. Ajá. Uh -huh. Este, cabrón, No, y no pero él, él manda, él que, lo manda haga, que lo escriben. Ajá. Después lo chequea y te dice: Esto se es da mierda. Dame sí. otro nuevo. Y no te da ni una ni idea de nada. <laughs> o sea, él se ve un jefe así. <laughs> Porque quitaste esta otra línea de la primera. Estaba es muy mojón. buena. Ajá, es un mojón. Vas por el tercero. Eh. El primero me gustó más. Ah. Sí, sí. Y yo <laughs> no, <know>. corón. <laughs> Oye, y Cobo llega bien temprano, uh, o sea, el, el, el MT de, de la producción del programa le está como desde las 10 o 11 de la mañana en el canal, que micromanagement full. Sí, sí. De hecho salió un video ahí en, un, en una página, qué cojones, no la guardé este el peleándola la unos audios del él la a los empleados. Bueno, pero han salido pero ya Super sub. sí, mm -hmm. sí, claro, pero ahora ya bien de viejo, bien okay. coronado. Entonces sí, estaban pero... trayéndolo por las patas, no sé si si realmente pasó o que era por por esa por eso. Como que eran que algo con los empleados, una mierda de. Ah, esas. que los empleados no quieren trabajar o algo. No sé qué crícar, bebé, pero salió. Oye, toma, tiene sentido. Sí, tiene pero sentido. ellos no pueden tomar esa decisión así porque sí, ¿no? No, sí, no, que nos ahí, llamen aquí. No hay unión. Nos montamos Gaby, él come, yo. Y le hacemos las cámaras. Sí, sí. Y seguro. no va a quedar bien, pero, pero, pero bueno, por lo menos de mi parte. Gaby sabe y come no, el y le también mete. sabemos contestar porque cuando él nos venga y nos salga con, con Rabascal le contestamos ah, para atrás. pues lo tú, huele bicho", ah, A ti sí mismo. Y seguimos trabajando. Y ya, así, allí, ajá. Y El programa sale. Bueno, vamos a insultar, pero va a salir sí, el programa. Sí, sí. eh, eh. <laughs> Pero llegó, ahora sí. Ahora sí el, el cambio. Sí, porque sí, sí. se chocaron la mano. Lo escuché cuando no, si te, te fijas, se están vistiendo iguales. ¿eh? Sí, sí, cabrón, nos están metiendo las cabras. Antes se encojonaba a Gaby con que lo confundían con el Come y ahora se visten igualitos las cabras. Son gemelos, ajá. Oh, oh, ahora no, no, no están a y su y favor. Qué. Gaby manda al Come a hacer el mandau. Sí. sí, sí. Y este... Gabriel Nieves. Gaby, tú <laughs> que tienes tu fuente con, lo, con la unión, <laughs> no sabes <laughs> qué está pasando. Con la paleta de Sams. La super dos. <risa> <risa> eh, Gabino, ¿no tienes información con lo de Cobo? Yo llamé a papi, pero no me contestó. Ahora estoy asustado también, porque no me contesta. Ah, se le pegó a un mm, país. Sí. sí, lo más seguro tiene. Tiene que no estar ahí en el hospital, cabrón. Con él. Tomando decisiones de qué van a hacer con su vida. Si sí, lo entuban o qué. Espera, oye, hablando de entubar. Hablándole encojonado a la enfermera. Mira, nena, nena, así no. Si sí. sí, tú no sabes poner fólico. Y ella salvándolo. La vena, la vena. ¿Va a seguir dando para encontrar la vena, puta? Pero, tú que eres amigo de Robert Fantacuca. Oye, verdad oh, que sí. Es? Parece que se va a morir o algo porque tuvo un choque con la esposa. Cabrón, la quedó bien fea. Yo vi una foto que parecía que, que estaba ah, tenemos, ah, ¿tenemos fotos estaba de, de eso. Estaba okay. a metros del cielo. Mírala ahí. Sí, mira, para allá. Sí. Él, él, él para allá. El, 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 comiendo la señal. Eso es mirando a Dios. Esta es la parte bonita de la guagua. Esa es la parte linda. Cabrón. Ah, diablo. Esa guagua no tiene motor, mira. Lo oh, de a mitad. Este feo, ¿viste? Le dieron un tremendo samarrazo, ¿viste? Un tremendo borra ¿Y borrachera. ¿Y ¿Es una ram no, que es una guagua grande, ajá, alta. Ajá. ajá. Diablo, ¿verdad? La esposa porque se jodió el que Parece culada, una Yari y puerta. Puerta. Sí. Parece una Yari dos puertas eh, pegadas. Cogió en el Yari. cabrón queda como un sticker tú pegado a la puerta ahí. Mm, yari, que es sólida. Sí, ¿verdad? Es sólido. Pues esa huevo parece que no es tan sólida. Ahí con lo grande que uno la ve. Digo, a menos que hayan venido 200 millas. No, y creo que es está lo está haciendo hacer los personajes De la casa. Sí, bueno, Robert tiene que salir. Este... Sí, pero pero o sea, no, me yo... doy cuenta algo. Eh, Robert le mete al pasto, tiene Ben Benvisor. Sí. Y eso sí. es para fumar marihuana. Sí, eso es para eso. ¿Por qué? Pues porque sí. vas a los cristales ahí, papi, y te quedas ahí eh, y nadie te ve. Sí, es que. La o sea, mentalidad de Tite de los 90. El Mirage. Ah, ah. Mirage exacto, exacto. Mentality. Exacto. Ah, y y espetado, espetado. No, primera. Sí. Con el de vera por aquí. Sí, con sí. la de que le bien para atrás la butaca. Ay, y Hasta atrás. Ah. Eso era de cuando el pastor ilegal, ¿sabes? Que de hecho hablamos de eso en un podcast nuevo que hay ahora aquí en w 5 eh, ¿Cómo es que se llama, Gaby? La fiebre podcast. ¿Alguien pues de... va a venir la Audi también para acá? No, 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 no. no. Hablamos de, de, de todas las cosas, de los Ben Bison, de todas esas mm. cosas, de todas esas charrerías. Las la charrerías que habían viejas. Sí, eh, así que lo pueden ver eh, miércoles. Están en la noche, ¿verdad? En, en el canal de, de, de Puerto Rico Racing Sport. Ahí, ahí lo pueden ver. Pero este creo que, ¿verdad? Hubo fracturas y cosas, ¿no? Sí, sí. La esposa salió. Él también salió medio magullado, pero la esposa fue la Él más... Eso más bien. La, la más la, el lado de la, del pasajero se la, 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 la cogió el cantazo del sí. pulgar y algo más se jodió la esposa. Ah, hay una costilla, casina, bueno, Tiene que estar respirando bien bonito, ¿verdad? Papi, ahí está bueno para ir a hacerle muchos chistes, cabrón. Bien cabrón, para hacerla reír, bien cabrón, para hacerla reír, para que tú veas como <laughs> Acho cabrón. A las mujeres hay ¿Y que si hacerla reír. Uno se y la lleva. Ya lo, mano, hasta para ver el agua, yo creo que Diablo, cabrón, 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 sí, sí, cabrón sí. siempre es así, cabrón. Sí, sí. Eh, oye, y, y uno de mis mayores miedos, él, él lo contó, que es que se quedó pillado. Él, él, él dijo que la pierna era derecha, la pierna izquierda, se le quedó pillado. A mí siempre me ha dado esa perse de que tú quedas pillado en un carro y se prende en fuego, cabrón. Uh -huh. Como le pasó a, digo, Logan Paul creo que estaba dormido. Logan Paul no, este Paul Walker. Ajá. Eh, pero... Pero, uy, cabrón. que, o, se que estaba dormido, cabrón. Si sí, no fue que le estaba corriendo a las medias. Se le dio a un, a un árbol. Y se parece que quedaron 17 con el impacto o algo. venía con alguien más. Sí, sí, sí. ¿Los dos se acostaron a dormir por ahí? o no, 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 el carro, choque, ellos chocaron y el carro <laughs> se metió <rendió> fuego. <un> <laughs> Hay veces que él soñó, ¿verdad? Vamos a dormir, cabrón. Yo no sé si ellos quedaron pillados, pero creo que con el impacto, uh -huh. pues, se fueron 17. Entiendo yo, porque los dos se calcinaron en el carro. Uh -huh. este No, no sé, obviamente yo no estaba allí. De hecho, eh, pasé por ese sitio, cabrón, y un sitio súper pendejo para matarte. O sea, eh, no es como un sitio que yo diría, diálogo. El, el, el nene de Kendo también, que se, se jodió, eso, Estaba... Sí, cabrón, sí. Yo dije, diablo, ¿qué más le va a pasar cosas a este cabrón? Y la mujer creo que llegó y se desmayó en el sitio y todo la pendeja así. Eh, él, él, Pero, ¿Él vivía con él? No sé. No sé, porque el chamaquito era como que, no sé, tenía que tener como 16, ¿no? Ya, lo que te pasa, carajo. Estaba solo en el carro. Uh -huh. Bueno. Eh, nada, le deseamos lo mejor a Fantacuca claro, que se recupere. Sí, que... que tiene que trabajar, que hay que hacer de Yoyo -yo y todas esas cosas, y de Moncho y de todas esas cosas. Pero bueno, no necesita, y ahora está a pie, me imagino, ¿verdad? Nosotros bueno, buscamos y lo llamamos allí. Pero tiene que venir al Cojones, podcast Se que se los pague. ¿que Molusco le compra un carro. ¿Qué nosotros... Exacto, Molusco debe tener muchos carros. Muchacho, ya está encima de, de, de Robert para que venga para acá y Molusco no le da permiso. No le dan el release. No le dan el release. Pero ya, fíjate, vimos. aquel sí, sí. Pero... Todo pero para que aquel ah. no está tan ah. yo, allí. Sí, sí. ah Mira, este, ¿qué les pareció, o sea, que esta semana Bad Bunny se apoderó de de, de NBC? Sí, las noticias sí. De, de llorar? ¿Por qué? O, porque el de Fiel a la Vega no ha parado de llorar. No, pero todavía. El, ajá, primero lo de lo de allá, lo de lo de Bad Bunny, ¿lo vieron? Sí, sí, en el, Lo de CNN. lo de bueno. Cener, ¿Qué les pareció? Antes que eso fue la entrevista con con Jimmy Fallon. Ajá. Sí, él estuvo en Jimmy Fallon claro, no lo vi, en no lo el vi. programa. Seinda mierda entrevista. Malísimo y todo fue culpa de Bonnie. Las peores respuestas. Se veía mal, súper mal. La verdad ha que cansado. fue bien mala, ¿no? Como que... No sé, la actitud que tenía, no sé si es de estrella era o simplemente... Quien cabrón, la semana de trabajo tiene que haber estado cabrona también, porque Senel no es que tú llega el sábado allí ya, eso es toda la semana grabando sketches, practicando con los escritores. No, todo ya el... salió que Jimmy Fallon es un mamabicho también, que ya tiene que estar molesto con eso. Quién sabe también sí, si güle. él ya le tiene cosas uh -huh, a Jimmy. Uh -huh. Eh, y esa, esa fue mala, fue mala la entrevista, bastante mala. Me dio como vergüenza ajena, como que Ay, cabrón, ¿sabes? trata de fluir un poquito mejor. Ajá. Él le está metiendo al español por sus cojones. Que pues, hasta cierto punto, quizás él tiene eh, 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 quiere hacer eso sí. básicamente cuando en español porque él hace lo que le da la gana. Sí, así. sí, no, no, y está, lo puede hacer él exactamente. Sí. Y jugó con eso en el monólogo, del speaking. No en inglés, era el... Pues, ajá, que digo puesto. que eso, eso suena, no es él, él es el... No no, 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 es que, que, pero que, que por ahí fue, la, fue el programa. Fue mm -hmm. todo en inglés y en español. Que a mí me parece que, cabrón, que tú hayas hecho eso en Saturday Night Live, cabrón. cabrón. Programa right. más americano que ese no lo hay. Programa... Histórico uh -huh. y el tipo hizo lo que le salió los cojones literalmente, tú sabes. Y, y obviamente él no es comediante, cabrón. claro. No, es que es que no, no, lo hizo bastante bastante sí. bien. Lo hizo para, para, lo he visto para no ser comediante, ah, exacto. es que él no tiene la culpa. O sea, que, que los chistes <laughs> son de los escritores. Que ahí hay un, un batallón de escritores y que tienen que decirle: Mira, este, este pana viene para acá. Hay que hacerle algo chévere para él. La uh -huh. culpa es de ellos. No tienen nada de o ahí. No, y que también tú tienes que atemperarlo con tu público regular. O sea, uh -huh. aquí lo que se hizo fue algo totalmente diferente a lo que se ha hecho en Serena en el Live toda en la historia. O sea, eh, para empezar, el tipo empezó hablando español en el monólogo. Tienes a Pedro Pascal, que también es latino. Sí. Eh, sí que lo trajeron también para darle fuerza a él. Claro. Uh -huh. O sea, claro. porque él decía a todo la esta cosa. Yo sí, sé, el cargo el cargo calcó, el... uh -huh. En los sketches, él ya lo había hecho cuando él estuvo primero en... y le había. Quedado bien. Yo decía, coño, el mono, él va a ser, porque cabrón, aquí tenemos que también entender una cosa: este cabrón lo va a hacer todo en el programa. Ajá. Todo. Host, el performance artist, los sketches. O sea, eh, eh, cabrón, yo yo pensando tú, a ti como cantante te dicen, tú vas a hacer el performance live en el Saturday de Nightlife y tú no vuelves un mes. No, ya tú estás que sato, ya tú estás cagadísimo Y tú sí. vas a hacer lo tuyo. Ajá. Imagínate que tú vas a ser comediante, actor, Ajá. actriz, empresario o sea, eh, eh, yo, yo decía como que cuando él le tengo cantar fue como que diablo al fin puñeta, cañeta, claro. ahora no menos lo que voy a cantar me entiendes Sí, sí es como una presión también que le tiras al, al artista y al garete ah tú puedes cargar este show <laughs> sí. y es como que él no sí hace... sí tú puedes tú puedes ah, o sea, la pendeja es eso como que yo siendo él él tiene más que perder tratando de hacerlo uh -huh. que simplemente llegando y, y cantar Ajá. ajá. Entonces, yo canto y ya, me vi cabrón, me fui. Pero no, yo tengo. Él se está poniendo en el. Mira para allá. Te jodió la visna y el teléfono. Gaby. Bendito, man. Tirando celular de hey. Es que él no le gustó la presentación. No me lo gustó, dijo. Dijo, sí, él... fue senda mierda, ¿verdad? Gaby, prende el micrófono ahorita para eh, pa que nos des tu opinión, que tú eres un experto en este tipo de cosas. Pues, ajá, que, que para mí está cabrón aceptar eso. Y debe ser una presión hijo, porque todo el mundo va a ver. Ah, no fue bueno. Ajá. O sea, no es como que te puedes escapar de esa opinión de la red. Que, pues, por lo menos, props por tener los cojones de, ah, está bien, yo lo cargo solo. Y si no, ¿qué? claro. Sí, sí, sí. Yo pienso la... que lo hizo bastante bien. Sí, el... obviamente hubo cosas que yo decía, ah, eso no dio tanta risa, qué sé yo, pero... No hubo nada, dio risa. Nada. Bueno, no, yo... a mí hubo dos, dos, dos de los sketches. Dos... Uno, uno se tira, uno. <laughs> Es que mira qué chévere. La, haciendo... la parte de la señora de Pedro Pascal, tuvo ni ah, esa estuvo chévere. Es o sea, que sacaron la. El, ese chiste está bueno. Uh -huh, el, el, la galleta. Eh, la galleta sí. de sacarla y para poner todo. Que me parece que el cubano que están trayendo, el chamaco, ese está cabrón. Ese chamaco ¿cruido? buenísimo, loco. El cubanito ese, el que hizo del nene que llevó la jeva, ese chamaco tiene un um. talento cabrón. Y es cubano, cubano full. ¿sabes? ¿Se en la y barcero y todo. Ajá, exacto. Yo lo que vi fue el de los españoles. Ese a mí me gustó con cojones. El de Shrek me gustó. El de Shrek me pareció... Me gustó porque todos ellos actuaron sus personajes. O sea, se envolvieron en ese sketch. Uh -huh. Como que todos uh -huh. lo actuaron bien y lo, lo vendieron bien. El pasa nombre... hicieron en algo así parecido con, con, con el estúpido Dionto este, este, con el que estaba en San... Con Davis. Pete. Hicieron ese mismo sketch, pero obviamente no de Shrek. De otra cosa. Que era ah, como okay. la reunión no con los escritores. Eso. Sí. Okay. Pues... Ese, a mí me gustó mucho el de los españoles. Me gustó el de la señora. Y el de mi favorito fue el del subway, cabrón. El del subway, que él sale... Papi está bien, hijo de puta, porque es eh, dos personas hablando aquí frente al subway, tipo, Pursuit of Happiness Este tipo tratando de convencer a esta persona que le dé trabajo. Ajá. Y a la parte, sabes, bien con la música y todo. Y a la parte de atrás está el sí, subway... motivacional y toda la cosa. Él está como en la parada y a la parte de atrás está el subway detenido y están pasando todas las cosas que pasan en el subway. Mm -hmm. Un tipo se sienta y se, se moja el pantalón. Ah, bueno, es Dentro una rata. Sí. Que, que Bad Bunny creo que es el que mata a la rata, tira a la rata para afuera. Ese, ese quedó nítido. Pero pues, yo estaba hablando de con para y le digo, cabrón, el que a ti no te guste Bad Bunny como cantante. No cancela lo grande claro. que está haciendo. Ajá, claro. O sea, yo puedo decir, a mí, su música me la paso por el culo. Ah, es un misógino, esto y lo otro. Ok, cabrón, pero tú tienes que, dentro de todo eso, en la parte de atrás de tu mente, decir, diablo, cabrón, lo que el tipo está haciendo está cabrón. Uh -huh. O sea, a, a nadie de aquí. Eso es algo que no entendió el de fiel a la vega, ¿verdad? Que se fue a switch ahí. Para allá, vamos, ¿qué fue lo que dijo? Una mierda. Y tenemos el. Tenemos el, sí, el, tenemos los... el, el, el comment. Penny, güey, pues no viene por ahí el comentario. Sí, 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 está ahí. Está Bonnie le quitó la gracia a. Mira, para allá. Bunny le quitó la gracia ayer a SNL. Como si él escribió el guión. Oye, este. y SNL no es que siempre. La cosa... ya, ya de ahí tú dices, mira, no, tú estás erróneo. Sí, sí, tú estás. Ya, ya. ¿Quién nadie diría que siempre parten en SNL? Exacto, cabrón. Como si SNL fuera el mejor show de la de, de historia. Ajá. Oye, mi papá. Y todas las son una mierda. Sí. Sí. Mi papá históricamente ha visto este programa toda su vida. Que mm -hmm. yo, cuando me quedaba con él, era el sábado, íbamos a comer y para casa ver a ver hacer en Live y la mitad de los chistes a mí no me da más risa o sea, eh, quizás porque no lo entiendo sí, no estoy el, en ese el humor norteamericano quizás viene otro flow ¿no? exacto yo puedo ver el programa y me río y me parece cabrón eh, 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 hay que ver el, el behind the de pero es que, que yo no sé este qué programa. programa la gente ve que todo el tiempo te da risa Ajá. como que qué programa tú ves que en todo momento todo chiste cae todo, todo el momento, sábado todo o sea, como el cabrón, hay, hay, hay episodios buenos, episodios malos, cabrón. En toda la serie, en todos mm -hmm. los programas, en todo, todo cabrón. Que, que... Y lo cabrón de, de, de este programa es que es en vivo. Que loco, yo vi eh, ahí, se lo voy a enviar después. Hay 10 minutos de un live stream que ellos están tirando de los primeros 10 minutos. Sí, de ellos mm -hmm. montando todas las piezas. Que foco, que de cabrón. Hay como 20 personas Más pasando de 20 personas. A la misma vez que tú te quedas. Nada más que coordinar este movimiento toma trabajo. Cabrón, sacando. Es eh, eh, básicamente, tú sabes dónde yo hacen el monólogo, ¿verdad? Yo no sabía, ahí es que hacen todo. Sí. Todas estas cosas las montan ahí, en madera, como, el, como la, la barra siempre el lunes. Sí, Eso, ahí, Eso ahí, ahí, ah. en, Sunshine, para cada sketch, moviera todo para, para un nuevo set. Papi, todo eso pasa. ¿Sabes? Gé los cinco estudios. Ajá, ajá. Pero, 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 exacto. Pero todo pasando en hora y media. Ajá. ¿Sabes? Claro. Estos tipos sacando eso por entre medio del público. Sato cuatro cabrón. veces distintos en menos medio, en medio de una hora. Enrollando la alfombra. Eso está, cabrón. Y Bad Bunny en la puerta. Una operación atrás. cabrona. Cabrón, en la puerta atrás. En el opening. Ahí. Pan. Cabrón. Y yo pensando como que diablo, cabrón. Este tipo está detrás de esa puerta, volando en canto. Pensando en que llevo una semana, pensando en ese momento y que tan pronto él abre esa puerta. Es como lanzarte al vacío de un paracaídas, claro, cabrón. Pero, pero que, eh, coño, hay, hay que dársela sí, a una sí. persona que no habla inglés, como, ¿sabes? No es su primer idioma. Incluido, sí. ¿eh? o sea, manitos. Pues, coño, pues entonces, y la, y un programa como ese no a cantar, como tú dices, que es su, que es su ambiente. Uh -huh. Él se va a meter a hacer sketch que sabe que puede fallar. Lo que pasa es que se escribieron todos los sketch alrededor de él. ¿Sabes? No es el, el, el Mr. Punchline. Uh -huh. él como que tiene. Por eso es que la de los españoles, él se vota más porque es el único que habla full español. Sí. Pero que Oye, no fallo línea, Gaby. Coño, ¿sabe? Estamos hablando de que el tipo. Hay que tener cojones para ser <laughs> Saturday Night Live, te está viendo un montón. No importa que haya hecho estadio. Él hace estadio, pero hace música. Eso es lo de él. Esa es su base. Pero hacer como ella está cabrón, y la presión que tienes, tú tienes un montón de gente caballotas al lado tuyo metiéndole, y que él ponga las pautas de que él iba a ser la, los, dos, los dos invitados que siempre, que nunca es así. Uh -huh. Siempre es un invitado musical y un invitado. Yo creo que, ha, que lo han hecho antes. Bien yo, pocas veces. Yo creo bien pocas veces. Uh -huh. Bien pocas Y veces. en español la primera vez. Coño, entonces eh, tiene la leche de que eh, Mayag y, y Lady Gaga están eh, haciendo promoción y los meten al show que Gaga mía. te presente en español. Orillo dijo Puerto Rico y toda la pendeja cabrón. ¿Sabe, Gaga? Pegáleme, tú sabes, No, si no, no si quieras ser mamón. Está cabrón. Es el cambio que ese cabrón, donde quiera que se mete, cabrón, cambian las cosas para él. Mm. Es seguro, el estúpido este dice que Lady Gaga es un artistazo y Lady Gaga se la da a Benito, pero este no. Pero es que es el cabrón. Y de igual forma hay que dársela también a los actores de CNL. Que, que ayudaron a Benito, claro, o sea, claro. Ellos ellos se moldearon a él y se ve que, y el mismo Pedro Pascal cómo le daba la mano y se ve como en la lucha lo sí, cuidaron, lo cuidaron. Ajá, lo cuidaron. en la Exacto. lucha libre, que, que la lucha la, ellos, los luchadores se, se, se rinden a lo que él va a hacer, tú sabes, este y, y hay que dársela cabrón, la verdad. Usted puede ser el fanático de Benito sí, bueno, o no, pero lo que él está haciendo está Jorge la Raiza es un pendejo. Sí, sí. Y ya, porque como que cabrón, no es envidioso, mano. Yo te estaba diciendo ahorita a ti que Está cabrón porque esta gente estuvo en la banda. yo tuvieron, fue una banda importante fiel a la Vega Oye, que le están echando la culpa a fiel a la Vega que es Jorge Araiza. Ajá. porque los otros Fito, cogieron, él no tiene que ver. cogieron todo el fogoneo. Y es como que no fue el paraño. Hasta este. Gustavo de la secta se llevó los ah. trucos y él no estaba ahí. Caballo, mira, entonces tuvieron rockero. Ah. ¿no? Ah, rockero Puerco también. Cabrón, entonces tú vienes, este, tú sabes lo que es haber sido artista, ¿verdad? Tener tu banda, haberte Eso hecho. Es lo que está tienda, Para que tú, tú no tirarle leche a otra persona, es como que. Que tú no puedas entender. Cabrón, tú estás en una industria, en la Ajá. industria de él. Sí. O sea, que, que tú no puedas. Tú mismo, tú has ido al Sunshine Remix, cabrón. Ajá. Y a a Sunshine Remix has ido. No, es decir, okay. a cargar ni, no, es, es, ni es a mi, tocar Es, es ni mi. Tiene hacer y, el acto musical, <laughs> y, cabrón. Eva es que de, y que de que wey, pensionó lo lo los dos programas, el de Raymond y el de Cabrón, eso, eso. Es un detalle, ¿De cabrón. Yo quiero estar en el programa de Raymond o en Closonchen y yo, qué cabrón. Mm -hmm. ¿Sabe? Eh, ah, gracias, estoy aquí en Sábado Gigante, que obviamente es algo del escritor, sí. pero eh, remix y, y, sí, y eso ¿no? fue de él. Ajá, ¿Sabe? Ajá. Este, digo, quizá hay un escritor puertorriqueño ahí que entiende, tenía que haber obligado, pero yo pienso que cabrón, la, es, es, no es más, más que su performance, es, es lo que hizo, ¿entiendes? Uh -huh. Lo que hizo en el mercado americano, que en un programa que es sagrado para esa gente, que, que tiene, que cabrón, ahí viene este, eh, Robin Williams. Eh, Jim Carrey. Uh -huh. o sea, eh, estamos hablando sí, de ahí. Es, es, la, la crema la crema. La cagaste, este, Jorge. Exacto. No le esta... no nada, nada, tranquilo. Claro, Tú te pones nervioso para cantar en, en el anfiteatro. No, es que él ni canta, cabrón. Es... Y lo más cabrón es que de la banda, él era el gracioso. Él tenía hasta un segmentito donde él vacilaba con la gente. Y es como que cabrón. Este, cabrón? <laughs> sí. Él, él tiene un food truck también, o no? Algo así. No, yo, creo que, yo creo que él era cocinero. Yo... O... Sí. No, pero no es hermano. Después él y el hermano. Sí, porque está. Eh, ajá, pues, no, no sé si tiene un futuro no sé, pero. Pero, ver, pero, pero ah, no vaya. Ay, sí, ay, sí, ay, ay, es que sí. Ah. sí, que sí. sí. No sé si tiene un futuro, pero no vaya. Sí. Bot Online, yo pienso que estuvo bien cabrón lo que hizo. Y, y, y cabrón, lo pusieron en Telemundo. Ajá. Este, ¿me entiendes? Sabes? Yo creo que. Gaby, ¿qué te pareció? Eh, lo, que, lo que dijo ahorita, yo pienso que está bien cabrón y coño hay que dársela sabes te guste o no te guste la música esos, esos son otros 20 pesos pero que el tipo también tenga los mismos detalles que lo que lo que comentaron ahora de, de, de eh, Raymond y Sonchen uh -huh. él al decir ese comentario está diciendo que Raymond y Sonchen están al nivel de de Saturnal Light uh -huh. que lo sabemos que ella y la producción allá está más cabrón y está la jodienda pero él se la está dando que uh -huh. sabe el tratar todo el tiempo coño, eso está cabrón, ah, él no tiene que hacer esa mierda. Y oye, y él vino aquí lo hizo con Raymond también. Pues lo por mismo. eso, él, estuvo, él no él, tiene, él, tiene que, que hacer. Man. Man. Oye, Jorge, bien preocupado con el humor norteamericano alguien de fiel a la oiga? o sea, ¿qué carajo pasó aquí? Ay, la, 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 la banda más puertorriqueña y mira yo creo que eh, Torru él, él, él tiró un tweet bastante ¿A cabrón aquí puso dame un momento para probar de que no. estoy... <laughs> Por estoy si hubiera mencionado el... a la Vega quizás sí, le claro, bien no. contento mira Torru puso en Puerto Rico los independentistas ven Friends SNL y Seinfeld sí. que son los programas favoritos de mi papá sí. digo Friends no pero Seinfeld y SNL esos son los programas de él mientras los estadistas veían el condominio y Club sí. en el Gran Bejugo y programación local eso sin contar que el PNP mayor es Cosculluela no se muda de Puerto Rico mientras residente vive en Estados Unidos sí. está una contradicción cabrona sí. está cabrón de verdad pero nada mano, este brutal y ya tiró también el 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 el, el tour en, en, ya está en la fecha y arranca en febrero. Febrero, creo que. Enero, febrero. Enero, febrero. Yo pienso que en diciembre va a haber algo aquí. Sí, en diciembre. Se supone que hay algo en Puerto Rico, arranca aquí y, y, y todavía hay gente que tiene las teorías de que viene otro disco mm -hmm. y qué sé yo. yo. creo que le conviene tirar en cuatro meses algo, como máximo. ¿no? Antes de la gira. No, la gira, debe... la gira no es tan larga, yo creo. Como bueno, llega meses. abril por ahí. Dos o tres meses. Sí. No, ya ustedes, la gente pide, en cuatro meses tiene que tirar algo como si fuera a mirar No, 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 no. A, a, a lo que Cumbira. me refiero, si quieres mantener el, el hype, el. Ajá, acabas de tirar un bajón. Pero no habían dicho que ese preview es como que realmente es que viene otro disco. Uh, Eso es lo que se está hablando. Que ajá, cintura, y que se va a ser más comercial y toda la cuestión. Que el preview que el tiro no es del preview de este disco, es del, preview ajá, del, del próximo. próximo, sí. Verá, eh, arranca en febrero 21 en Utah. Eh, en, en Las Vegas tiene dos funciones, en Phoenix tiene dos, San Francisco tiene dos, eh, Los Ángeles tiene tres en, en el, en el, en el Stateport Center. Uh -huh. eh, cabrón, va para Missouri. Eh, yo creo que voy a ir. Mira, Chicago tiene tres. Yo creo que voy a ir al de, al de Charlotte, porque como el Panamá vive ahí. Yo, si, si voy a alguno, pues voy a ese. Uh -huh. En Brooklyn tiene va para el Barclays Center, tiene tres. Este, cabrón, sigue por ahí. Austin, sitios sitio es que Oklahoma. Sitios este, sí, donde Robidraco nunca va a tocar. Exacto, no, Dallas, ser... Texas. Eh, Charlotte está en mayo. Día, en mayo 10. Está en Charlotte. sí Si toca en Puerto Rico, ¿verdad? Que pongas Jorge por lo menos ahí. A una guitarrita en una noche en Miami, pum, la guitarrita de ahí. Es que Ya él dijo, cabrón, que él no va a tocar no nada, va a de nada de eso. No, él dijo, ya ese tour lo hubo. Sí, ok. Este, sí, tienes sí, que venir horrible, a ver okay. el trap, que yo pienso que eso, el, el tirar ese mensaje, como que decirle a la gente, a par de gente, como que no vengan. No vengan, ajá, y es como sí, que, sí, claro, yo, yo pienso eres, que, eres, por, eres, por eso es que tienen que apretar, porque este tour no va a generar lo mismo. No, la no claro que no, pero, pero sin embargo, tiene, en algunos sitios tiene tres funciones, Digo, en, en Miami, en Miami tiene tres funciones, y es la última de la gira, por lo menos hasta ahora: 24, 25 y 26 de mayo. Eso es teoría, mira. Miami ¿qué está más cerca. Tiene que estar yo con... creo que arranca en Puerto Rico en diciembre. Bueno, termina también, olvídate. Valiente. Ah, tú crees que va hay a ser? Que, que el... Hay que preguntarle a Carlos Fila okay. que nos diga lo En diciembre lo nos da el concierto de este álbum. Y cuando salga en abril el otro, en ah, mayo okay. llega aquí. Usted okay. le tiene trabajo ya, <risa> cabrón. No, 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 Tú eres no, y esto no es para parar. Bueno, eh, hablando de conciertos que yo les dije para llevarlos Ay, y no, no quisieron ir. Bueno, yo, yo traté de mover todo en mi calendario. Y yo, y yo hasta a Gaby, a Gaby, para que venga con los nenes. Y tampoco me contestó. Qué buen concierto hablarle de Robbie. Bueno, la verdad. O Yo soy bien fanático de él también. Yo soy fanático de él, pero yo soy realista. Uh -huh. este, de hecho, este es el primer concierto que yo vi de Robbie porque la, la experiencia que yo había visto y que, que me habían contado era que siempre es una mierda de concierto. Cambia las letras, la, la, las melodías que diga. Este, okay, eso ¿cómo lo que te digo? Gana. Yo no puedo decir que ha sido el mejor concierto de mi vida porque no está ni cerca. Uh -huh. Pero tomando en cuenta que es Robbie, que hay baches en los que él se iba a cambiar de ropa Fui, y la banda ah. no tocaba. Ah, ¿no? No, no, no. no lo diseñaron para eso. ¿eh? Él se iba y adiós. Robby se fue, se está cagando. Uh -huh. Y llegaba con otra ropa. Y estuvimos ahí. Y la, gente lo, y la gente lo aplaudía siempre. Sí, lo que hablaba era. con Cari un ratito. No, y no se fugó. O sea, que la han los conciertos a lo loco Te da break de, para hacerle mini reviews a lo que ha pasado sí. ya en el, el concierto. Sí, sí, eso Decidir cuándo se iban. Ay. Es como que aguantamos media más y sí. después vamos. Yo le decía a <laughs> Cari, en la incertidumbre de no sé si se fue y no va a volver es lo que me tiene que este, en, en <laughs> seat, tú sabes, es sí. como que diablo, no vol volverá. Ajá. Este, si pues, la atención en, está <laughs> en habré pagado para nada, sí. Sí. cabrón, porque lo hacía, sí. lo. <laughs> 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 eh, sigue igual, se pierde eh, en, la, en el orden de las canciones, Ajá. entonces como ya está viejo, no ve, tenía que... Pero es parte de lo que yo digo, que está chévere. Tú ves, que no es un artista normal, tú sabes, porque, eh, eh, porque él, él va a ser Robbie sí. Él va a ser lo que es él. Y tenía dos teleprompters con la letra de las canciones. Muy bien. No, es que eso está bien, porque es que se lo olvidan. Todas las canciones que ha escrito ese cabrón. Ajá. Este. Y las drogas que se ha metido. También, das don ambas Cinco. verdades conviven. Exacto. Y es realidad. Y él mismo lo ha dicho. Que, que él, bueno, Bueno, imagínate, pero... puso a hablar de Kaylin Jenner en pleno 2020 para allá vamos. <laughs> Algo te tiene que haber metido. O sea, eso no sale sobre él. estaba demasiado imperativo. Yo ah. creo. Se lo estaba Cabrón, se veía La estoy pasando, cabrón. Pera. Así arrancó, así él empezó. Este... Y hablas de Kaylin Jenner, sí. cabrón. ¿En serio? más mujer que Kaylin. ajá él, eh, ah, no, de verdad. él se veía que se estaba disfrutando el party más él que cualquier persona. O sabe él él sabía que era como que, cabrón, yo me iba a morir para el carajo ah. y tuvo esta segunda oportunidad de estar aquí en el choliseo, qué sé yo. Sabía que se lo estaba pasando, cabrón. Eh, gracias a Dios, los temas que yo quería escuchar, los cantó como eran. Uh -huh. Más y más Penélope, Cruzando Puerta, este, Amantes hasta el fin. Todos esos temas que son himnos, los cantó. Como son Ajá. brutal, me cogió Matt Love el disco en inglés y se lo pasó por el culo. Sí, Está bien, pero eso es que a mí me gusta. Lo cantó como le dio la gana, pero las canciones que tenía que cantar, como son los clásicos, las cantó. Mm -hmm cantó de las que le, 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 él hizo como un recuento de su, de, su, de su carrera cantó unas de Menudo mucha gente se paró y se fue o fueron al baño no sé y no viraron sí en buen momento para comprar cerveza ajá y cantó también pues las que le escribió a Ricky a, a, a Anita a Anita y entonces en la parte final ah en la parte final. él deja lo mejor para Ay, lo fue pa, no, okay, para no la nivel. parte final ya ajá. quedaban yo creo que pudieron haber quedado tres temas mm. este él, él, de vez en cuando hablaba con la gente, qué sé yo qué. A mí me encanta su forma de hablar porque se ve que está bien loco para el carajo. Sí, sí. Y la forma en que articula y todo eso está cool. Ah, él articula. Como le mete el inglés y, y el español. Sí, exacto, tío. Está cabrón. A ver, este... Escucharlo, tienes que perseguirlo. Sí, es Espérate, exacto. ahora cambió. Espérate. Exacto. Este, pues, él quiere llevar un mensaje. Mm. Entonces, repite como 10 veces que parece que. Su equipo de trabajo no quería que lo dijera. Ajá. ¿Qué será? No, que. Este, okay. Pero cabrón, arranca cabrón porque arranca hablando. O sea, él empezó bien. Para mí estuvo bien hasta el final. Eh, porque ahora habla, empieza criticando el cancel culture. Uh -huh. Como que no menciona el cancel culture, Cosas pero. es que como... afectan todos los días a Robbie Drake. Pues, pero esa bueno, es pero su opinión. Es pero parte pero. de la opinión. Él, tiene, él tiene su opinión. Y como él dice, dejar a fucking opinion. O sea, uh -huh. eh, este. Pues él, como que cabrón, si a ti no te gusta lo que estás viendo en televisión, porque lo quieres cancelar, apaga el cabrón televisor o cambia el cabrón canal. Tiene toda la razón, estamos de acuerdo. Este Sigue por ahí, empieza a contarle cuando su tiempo en California, de los tiempos que vivió allá. Entonces, eh, esta agenda que viene, que yo qué carajo, y habla eh, de esta cosa: la 2030. La 2030. La, 20 ah. la agenda 2030. Tú le ah. escribías a Ricky Martin, la agenda empezó con él. Pero es que, es que yo entiendo, es que Ajá. una cosa, yo creo que una cosa no tiene que ver con la otra. Por ejemplo, él está, él, él habla de, de Bruce Jenner. Entonces, eh, bueno, lo tenemos, ¿verdad, Gaby? Ahí tenemos el video. Vamos a verlo mejor, yo sí. Con él cuando. No diga eso que ofende. Lo que le decía él. El... Ustedes uh, conocían a Bruce Jenner. No pusieron un subtítulo. Él es de otra negación. Bruce Jenner.

yo nunca pensé estar de acuerdo con. yo dije, si hubiera venido, Yo mano toda la vida he dicho, no que las letras de este cabrón son unas mierdas todo el tiempo y ahora juego. Yo bien. Se en Puerto Rico. Y hay que, que la gente andó Dios, porque estaban en silencio. Loco, no mira esta esto! Gaby lo decir. Él traía una gente de California. Él dijo: No, vino una gente de Brasil, porque vivió en Brasil un tiempo. Ajá. Parece que sus amistades de Brasil, de California, él los trajo para acá. Y cuando él dice eso, él hace a los amigos de Brasil, digo, de, de California, a verle las caras a esto, a ver si están en cobras conmigo. Ajá. ¿Entiendes? porque los de California son viejos. Claro. Man, ajá, man. Ajá, ajá. Este, pero. Él, 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 lo que dice es que puñeta que Bruce Jenner no es una fucking no es mujer, mujer, ¿eh? él, él no dice la comunidad que ella esté mal. Este, yo pienso que pues sí tiene razón, ¿sabes? Sí, sí, eh, sí. Y, y es lógico, ¿no? El sentido común. Este, sí. eh, <laughs> el, el, entonces lo otro es que cabrón al frente mío habían una pareja de, de chicos que se estaban dando afecto y qué sé yo qué durante todo el concierto, chévere, ah, verdad? Claro, no tengo problema. Claro. Cabrón cuando él eh, cuando él empieza a hablar de esto no había mencionado eso, o sea eh, Parece que ellos se huelieron la que venía y se pararon y se fueron para el carajo. Ajá. Cabrón, ahí mismo, estaban literalmente en, en la fila del frente. Que de hecho que yo creo que ellos estaban colados ahí porque le preguntaron a los de al lado como que ahí hay alguien, parece que ellos estaban Desde arriba. De arriba, la la venían, brutal. Me parece bien sí, que, que. Colonizaron te... así ya. Ah, exacto. Y se quedaron ahí. Y, y tan pronto él se fue en este mood. Ellos se pararon y se fueron para el carajo. Pero. No no viste si era eh, Oscar. No, una gorrita. No, pues no tenía pelo largo. Sí, pues a mí me encanta, Robbie Robbie eso es lo mío. Más y más. Siempre pido más y más. Pero, nada, la verdad. Eh, escuchar drogadictos decir barbaridades y estupideces, yo voy a un open mic mío. No dará por qué. O, o pones a, a reggaetón, ¿no? Mm -hmm. este Pero, el, el concierto. Tuvo bueno, tuvo sus buenos momentos y tuvo sus momentos robbie ¿sabes? Pero cuando sumas y restas, yo creo que fue un buen concierto. La verdad. Estuvo, estuvo bueno. Y yo no pagué por él. Gracias a Tania y Este. No, no, me encanta que. Ah, muchachos, tengo boletos. Ajá, tengo sí. boletos. Sí. O sea, a mí me estuvo bien sospecho. Yo coño, eh, valiente, bien, bien bueno, regalando a nosotros. Sí. Es como que qué raro. No, pero para que tú veas. Piensa eh, este... es que estaba solo en el concierto. Ajá. No, 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 el... no, yo fui con Cari y. y pero mi... solo en, sí. en solo. Ah, no, yo no quería que con ustedes para el concierto yo le dije a Tania los boletos de Dios se los das aparte no o sea, y este... dado por otra silla sí, y lo, y lo quiero no. más arriba de mí Cerca no. más arriba de mí más abajo no porque no voy este yo bajo y cojo la silla del que sea sí cabrón sí, eso era una patronal eso, casi. eso tú mira desde arriba pap. ok aquí, ya, aquí ya hay cuatro Pop, y los velas, y en la cuarta canción, si no llega nadie, tú vas para allá. Hay que hacer, uh -huh. sin que choliseo nadie está pendiente de nada. De hecho, yo estuve sentado como 10 minutos en las sillas que no eran, que siempre me pasa. Este, yo me di mi felicito tranquilo allí, en la última silla. Allá arriba, tranquilo. tranquilo ¿Y eso? si hay un problema con una bombilla, tú estás ahí? Yo, yo, Mira, yo tranquilo, yo, yo manejo. <laughs> ¿Para qué la uso? <laughs> este, no, no, pero nítido. Oye, eh, ya para cerrar que, que tenemos mucho contenido. Eh, wow. Estos son rumores? Sí, no, esto fue cierto. No. no. Esto está ah, pero no, eh, vamos con lo de Daleks. Sí, bueno, tú eres el que sabe ese chisme, cabrón. Bueno, a mí eh, me llegaron rumores. Ajá. No sé qué cierto sea. Yo no sé si esto son fake news. Sí. Nosotros cumplimos con... O lo mismo en Don Goyo. Vamos eh. a zumbar para el lado. Sí. Cumplimos mira, aquí, con Don tirarlo para adelante sin o sea, ver. Acá me está mandando a callar. Mira, aquí dice que no diga ese chisme. Sí, sí, sí pero eh, no. zúmbalo. Bueno, que supuestamente da Alex está saliendo con la mamá de los hijos de Farruco. Ah, de ¿Cuál de las mamás? De o sea. Farruco, ok. Yo ¿Con había... cuál de las mamás? Si ese cabrón tiene como par. Y tenía simultánea, tenía no. dos, dos preñas. De la nueva. No sé, porque. De él, la OG. Él tenía las. Pre... Sí, porque él las preña todas. A la misma vez. Ajá. Con grillete. Exacto. Cabrón, yo pensaba que todavía. O sea, tú dijiste la mamá de Farruco. No. No, no, pero cuando lo dijiste ahorita, dijiste las palabras la, la, la. mamá de Farruco. <laughs> y yo llevo aquí toda una hora esperando a este cabrón. <laughs> <de> tema. <laughs>

búsquelo por las calles sí, que está por ahí pidiendo chavos y lo han tratado a ayudar un par de veces mil veces pero vuelve el, el mismo, mismo Cuban, Cuban Mark, eh, Mark Cuban, Mark ajá, Cuban ajá, que ajá. se lo llevó a un programa y todo y tipo se fue otra vez bueno ese cabrón cuando la NBA se fue de en eh, un momento se fue de huelga la NBA y los jugadores ajá. al convenio qué sé yo, que estuvieron un par de meses ese cabrón se fue a trabajar por una molería porque no tenía chavo imagínate si estaba el garete que, que trabajar o sea, tú cabrón cobrando millones no fue que tú dejaste de, no, sí, sí. ya tú dejaste de cobrar dos semanas ¿no bien chavo sí pero por lo menos fue un drogadicto responsable se va a trabajar sí, no sí. se va a robar se fue a trabajar por una moriría sí. a entregar sí. pues anyway eh, el, el rumor que, que me contó Alex Alexi supuestamente que Daleks está saliendo con una de las mamás una de las mamás de, de los hijos de parruco eso sí. es una distinción bien importante oye qué cosa hay con esto de, de... no sé si usted ha notado que hay muchas esposas o exesposas de cantantes que salen, se comparten después con otros claro, cantantes claro porque se quedan en el faranduleo ese sí ya estás en ese sitio. en, está el en el tú no vas a ir con un pelado de, de un mirage no vas a ir con valiente sí Ajá. se quedan ahí le se gusta el, no y, le, y muchas le gusta muchas no pero hay otras que le gusta mucho el faranduleo ese que tiene y, y el maleanteo. Y el flow Miami y toda esa cosa Ajá. a Patricia no Patricia. ella ya lo dijo ella los chavos no me impresionan yo puedo, yo tengo chavos. Sí, está como Wissing. No, nos hables de dinero. Nosotros <laughs> tenemos dinero. O sea, <laughs> está muy Qué está muy duro. Está muy duro. Bueno, alguien que necesita dinero. <laughs> esta, esta noticia se escribió sola. Sí. O sea, este, esto. Ella nos está creando contenido a 10 y Ay, tú, ¿Tú le tapaste la, la cara a las nenas o no pude.? Bueno, no, pero ella no se, se, la, se la tapó, exacto. No ah, sí, ella es. Sí. No. Nah. <laughs> ella sí, ¿Quién publicó fue ella, exacto? <laughs> la, <laughs> la vendió toda. <risa> ah, <risa> también. <risa> y el <laughs> perrito. y <laughs> el te el lleva una nena. Yo le pregunté por el palo, pero no me contestó la cabrona. Eh, Pon la, por la foto, Gaby. Este, ella, ella, yo la sigo. Yo la sigo en Instagram y ella suele vender la ropa. Okay. Yo la he visto y lo bueno es que ya la modela, por ejemplo, ya se acabó el verano, ya viene y sale de todos sus bikinis. Con su y la modela ahí. y yo la he comprado. No está cool. Este... a Cari que Cari tiene el mismo no, panty pa que mí, ella. Ah, mí. Ah, para ti. sí eso se creció. Ah, no se creció, se creció una gaveta de calzoncillo, de, de, mm. de una de panty. <ríe> sí. Sí. <ríe> este, yo digo, una gaveta de ropa de Keila Soto. <laughs> ¿Y te economizan unos chavitos, son los buenos. Sí, pues exacto, y están usadas. Ajá. Ah, este, pues, de hecho, pude cachar una pijama nada más. Pero creo que es la del cabrón, el tipo de. Sí. <risa> <risa> eh... <risa> <risa> ok, pues ella... pues ella. Oye, es bien común, ella vende su ropa. Ella la vende siempre. Ella de vez en cuando hace el resaque, mm. como le dice Cari. Sí y, y, y. Nos, Nosotros la llevamos a estos sitios que, que uno tira la ropa. Que a mí uno me encabrona. Que la a mí me encojona eso. Que ahora para siempre allá, por la Manda por el buzón. A no, siempre están jodidos. Y bueno, yo, pero respiro, ¿por qué no le regala esa ropa a esa gente si esa gente la va a vender? Esa gente tiene hasta buzones. Mm. Ajá. <laughs> no, cabrón, no, los necesita. Y Zumba para allá yo, mira, mano, vamos a llevarles una iglesia. Dale. Ah, no, que ya no creo vendió. Y por el, por el, por el buzón, que hablaba de casa hay ahí, uno. Ahí está, Caris, frente a Guapa, frente a Guapa hay uno gigante. Sí sí, este, sí, sí, sí. Y ya yo he llevado allí a cada jato. Pues vieron, ya. otro día la fui a meter y sale un teco. Y Keila haciendo un modelo de negocio con esto. Vendiendo, que yo dije, ya. Y viene envidiosa a brincar. El negocio uh -huh. a, a, a dañárselo, porque ella está tratando de ganarse un chinchito ahí, ¿verdad? Marcando. Para comprar las ajá, pijamas de esta gala. Vendiendo la, un poquito a sobreprecio, usada, y, y la gente quiere meter del pie. De hecho, Cari vendió esta semana y, uh -huh. y lo que nos ganamos fueron como cuatro pesos. Este eh, un, un disfraz que Adrián no se iba a poner, y qué sé yo, y lo vendió. Y ajá. lo vendió el, o sea, como en verdad me dijo, ah, no valía la pena, lo mejor lo hubiera regalado. Si sí, te cortó no. mal el tiempo que los cuatro Sí, quiso. le sacó los cuatro y hubo que ir al cogeo a echarlo porque se vendió en eBay. Y eBay pero ya no hay duda ya. ya tuvo sí, que pagar como el cuidar. Como el choque a los foques. Ajá. Este, eh, eh, porque eBay ahora se está quedando con medio mundo. Los fees son una cosa aberrante. Por Ajá. eso yo siempre, Facebook Marketplace, siempre. nos reunimos en lugares peligrosos solamente. Sí, y y se consigue lo que usted quiera. Siempre. Uh -huh. eh, ahora, ahora estoy comprando... La fórmula que venden del WIC. Ajá. Este, la gente que no lo está usando, pues yo se la estoy comprando. Eh, pues, coño, de los cabum. Que hace tiempo estoy con, con el ese conflay. El craving, sí. Ok, pues voy a chequear. Chequear el marketplace sí. que hay. No, y lo voy a chequear porque después viene y me lo vendes a 25 y te, pesos. No, no, está bueno. pasando con los conflay verdad? Van a cambiar la, los conflay. Vi algo ahí de Creo Kellogs. que ya no van a dar cáncer. No, no, vi algo, vi algo que, que, el, que el mercado cambió con lo de los Kellogg's. ¿Qué los 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 lo, lo este... Los Los del Tigre. Sí, sí, sí. Esos es que son los que, lo que más se venden. que me gusta a mí. Sí, cabrón, pero el Azúcar. bien, pero. Y ahora el mercado cambió. Ahora son los snacks los que están vendiendo. Como que ellos antes eh, su producto duro era el, el conflate y ahora está moviéndose a los snacks y, cómo y ahora van a hacer a cambiarle a rebranding eh, que lo que lo no va algo, ajá, algo, algo una así horrible que como que Kellogg's ya es un nombre no sé sí, pero entiendo. es que le, le recuerda señores, a la gente esto esto, le recuerda bueno, a la gente es que, si, si, esto eh, y tienen que darle la de cara completo si lees la historia de Kellogg's eran unos hermanos que uno creía en los healthy y el otro creía en vender y tuvieron problemas terminaron teniendo problemas también Creo que ya ahí... sabemos cuál de los dos ganó. Claro. Sin embargo, Ben and Yeris, los dos creían en joderle en la humanidad. Sí, y así, así que. Y, la... sí, mira, ambos son, Ajá, que son... Todos, sí, Y claro. murieron los dos. Ah, uno sabía Creo eso. que algo de, 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 de exceso mantegado, no sé. sí, sí. Pero anyway, en uno tiene que morir, ¿no? De, de, o sea, Morieron de, de su pasión. Para morir de una sobredosis de fentanilo, a lo mejor muere de diabetes. Sí, sí. Este. Pues, ok. Digo, no sabemos tampoco la nota del fentanilo. Quizás la quisiéramos probar. O sea, no me atrevo a decir. Coño, de pero. pero si a ti te gusta el fentanilo, tú quieres pasar por eso muchas veces. No dejarte en la primera. ¿Entiendes? Bueno, es que esas drogas se dejan para la última semana de tu vida. Uh -huh. okay. Pero es que tú no cuentas con que se. No, semana tienes semana. que atimearlo. Qué cabrón Gaby, que que le pregunten a Lalo. Sí. Verá, eh. Y pon la foto otra vez para leer sí, el, 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 el clasificado. Este, ahí está. El, el, el flannel, ¿verdad? Flannel, le llaman a eso. El flannel. Sí, y lo vendió rapidito. Hay que era, dársela en eso. ¿Los vendió? Los vendió rápido, rabo. cabrón. Cuando todo el mundo se la estaba vacilando. De momento, miren, miren. Y los lo, lo habían de, vendido. Pues dice, saludos a todos. Ya se acerca una de las mejores épocas del año. La Navidad. Es muy de corazón. Y eso significa la, la famosa foto familiar bien charra junto que yo. Es junto al árbol. Es por eso que quería dejarle de saber que estoy vendiendo el set de pijama familiar, que solo lo usamos para las fotos en diciembre 20, del 2022. Se va en 80 por todas, por las 5. Juntos. Juntos todos. Caps. En Caps gritados. Eh, los seis son hombres, gel eh, con razón me queda grande. Sí, yo sí. soy medium. Eh, mujer 6M, es la de ella era la que yo tenía que comprar. Ajá. Y las niñas son 6T, eh, 2 y Side 2. Fíjate, Adrián, la de Side Adrián. 2 eh, es Adrián. Adrián usando de, side side 2, 2. de sábana una de, de las niñas. Sí. Este, pero pues no. El precio de todo oh, sí. me, me había salido en 117. Y Lo metí en 117 porque ya no pierde. No, digo 80. 80. Pero lo vendió en 80. Pero le salió en 117. Pero y después salieron unas mierdas. Después ahí. salieron la, la, las detectives de Facebook. Mira para allá. Eso es All Navy. A mostrar un rack de. 6,99, creo <laughs> que era 7 pesos. Un rack interminable, porque yo no sé qué otro rack tiene esta misma cantidad de un solo producto en esa tienda, más ninguno. <laughs> O sea, él ya literalmente trató de vender el producto que más tiene la tienda. Hay una sola otra góndola que está Usado, sellada. Igual. El es el... A el A el precio. Y acá la... les salieron, mira, están a $6.99 en Burlington. La única otra góndola que está así de llena del mismo producto es la góndola del pan. Mm, pero no huelen a Keila. Ah, exacto. Por eso, perdón. Yo, yo, le dije yo, que yo lo dijiste de bien la yo, yo le dije, tengo Oye, dos. Porque no te iba a vender una sola. La que se vendiera la de ella, pero tenés que comprarla en el se, equipo, se la jugó bien. Escuchaste la lascivia en el tono de, sí, de Gabi. Gaby, Gaby. Pues, era comprarla, lo sí que, que no la en De hecho, Gaby me, me dio lastaron. que me le presionó la... 200 puntas de ella, pero ya, había, ya la había, ya había vendido. vendido. ¿Era la 5 o nada? Ah, ya, ya, pues no la ah. quiero. <risa> <risa> y un codo te usado. Si lo tienes, también me lo tira. <risa> Dios, <risa> mira. <risa> Eh, oye, pero que Oye, la gente le da con joder. Sí. ¿sabes? Porque. Está cabrón todo vacila, pero qué bueno que lo vende. Sí. Sí. Oye, pero ¿tú cabrón, chico, aquí está la cantidad de gente que tú te metes a ese Facebook Marketplace. Están vendiendo la madre del diablo. Ah, Siempre está vendiendo cosas. Entonces ella quería vender sus cinco pijamas. Ay, porque es famosa, no puede. Exacto. Y seguidores. Y si le saca oye, No, y ahora tiene que venderla. Bueno, eso tributa también, amiga. Porque ahora que le han bajado las cosas. Este lo... O sea, que ya es influencer y toda la pendeja. Uh -huh. Ahora le han bajado los guisos. Porque Paquito está detrás de toda esa gente. Pues ahora, pues, es otro negocio. Y ya todo ella lo puede... coge por intercambio. Por eso, ajá. Sí, ella, ella sí que tiene un, que tener un crical en Hacienda. Pero dime tú ahora mismo que no, te digan, yo, yo creo que le... De hecho, sí, o esa tiene como seis nenes. Sí, el, el gobierno ¿Qué? le debe. Y ella ahí. tiene un crical en todas las oficinas no, gubernamentales. Este es retroactivo. Todo. Sí, ella claro. llega allí y le dan, chavo este, pa, Para, para que, que se vaya. Toma, mira, lo que pagó Valiente, toma, llévatelo, cógelo ahí. Uh -huh. Este... Eh, que eh, cabrón, que te digan a ti ahora mismo, tú le puedes sacar 80 pesitos a algo. 80 pesitos son 80 pesitos, bueno, papi. sí ¿Sabes? Una comidita ahí en la pizzería. Chacho, deja eso. Sí, no, sí, pero sí. qué bueno. Oye, Dan estar jodiendo a Keila. Ajá. A mí me encantan no, sus Oye, Y necesitamos más de Real, Keila, mano siempre jodiendo con emprendedores. Claro. Sí, o sea, sí. por, por eso la no necesitamos. Nadie está pariendo y ella sí. Sí. O sea, la eh, necesitamos. Bueno, ahora en, en la televisión está pariendo todo el mundo. ¿Quién está? ¿Está el mundo preñado? ¿Está su eh, sí, preñado? Sí, pero esos eso son embarazos así, ah, de esos pullados Está... Eh, eh, güey tiene cuarenta y pico también. Sí, pero oye, cuarenta y pico son, todavía son los esos Son los que... Keila, ¿no? Keila ahí. Los de verdad, cabrón. Exacto. Enjuagado, enjuagado. Este... Esta muchacha, la, la compañera del George que tiene gemela. ¿Qué muchacha? Eh, ¿Cómo? Sí, Hill. pero ese otro más... No empleo, creo, Hacho, no creo. Empleo. Esa muchacha es joven. O sea, no. Están comprando bebés como... No. Y entonces ahora salió, que creo que Eliezer le está haciendo las vacaciones a la comay. Uh -huh. Él dijo en un live, y esto pues como siempre, Cari la que me enseña estas cosas. Claro. Eh, que dijo, no, que, que yo quiero saber que hay una dominicana preñada en Aguadilla sí, de gemela. Yo creo eso, yo de gemelo, sé. o sea... Ajá. Ese es el típico live de él cuando... cuando... Se dio dos o tres... Sí, o tres. ajá. No, que no hay en con este contenido. Eh. Déjame sí, que... Sí. Yo tiro esto a la sal y tiene sentido. Sí, se boca. sintió como que... Okay, lo... Este no lo tires todavía. Mm. Espera, espera. Vamos a tratar de corroborar. Una, un una semanita. <laughs> a ver, a ver. Sí, sí. Pues se tiró esa, que hay una dominicana... Parece que en Aguadilla no puede haber nadie más preña. Pero, pero, ey. Pero cuál es el, el tiempo, siempre con... le da la razón a él. ¿Qué es lo que quiso decir? Que... que... Perdió una. El ¿Qué es lo que quiso siempre... decir? Pues que, que ahí. El vientre Sí, que. Okay. ¿Y cuál, es, ¿Cuál es el link de la Dominicana? ¿Hay alguno? No sé. No Así a la sala, lo loco. Ah, no, no, eh, creo que en Aguadilla. Sí, pero Ellos son de, en Aguadilla? Que, no como son de Aguadilla. de el, Aguadilla. El, el no, ahí es, arre, ahí es que lo arrestan siempre. No, yo vine es de Aguadilla. No, no pero ahí es él. Ah, es la cosa, por eso. No es no en Rincón, cabrón. Sí. Ah, en Aguadilla también, lo han arrestado también. 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 Sí. En Aguadilla lo han tiroteado. ahí lo tirotearon y huyó. Allá es que lo arrestaron. Ah, ¿verdad? El tiroteo, el tiroteo. Sí, que lo cubrimos aquí, claro. Sí. Este, pues él está tirando que hay una dominicana que está preñada de, de gemelos mm. en Aguadilla. Vamos a estar pendientes de ese caso. Sí, porque. Y, 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 y todos sabemos que los dominicanos no paran gemelos. ¿De verdad? Que, bueno, no sé. Hay que, hay que vaquear. ¿Cuál es No ¿Verdad? Vamos a ser sinceros. ¿Verdad? ¿Ajá? Coño, Gorilo. si Ellos son, son muchos, gemelos, Yo son Los paran mucho de cantazo, pero no son dos. No son a tanto. la misma vez. Ajá. Ellos tienen muchos partos. Es Ajá. que allá matan al, al menos, al más débil. Sí, el segundo que sale. No, no hay muchos platos, para comer sí, El Que Tiene gana que el primero. Que, tú no quieres un gasto. Pues, este, vamos a estar pendientes porque yo digo que ya yo le veo la nariz más ancha, a Diego, y que se le está viendo la barriga. Uh -huh. Tú dices yo, que yo no. Eso quiere, toda, la no la toda la semana yo veo eso. <laughs> Aquí, pues, obviamente. Yo eh, llevo viendo eso daño. Vamos a ver qué pasa. Ella, Lo, ya, el como, brillito de preña, ¿verdad? La realidad es, cabrón, que si ella está engañando al pueblo con que ella está preñada se va a buscar una candela fea. Sí, eso está bien loco. Esto está a un nivel de... como que cabrón de serie. No, no, es cuán enfermo tú estás por ser gobernador que tú te metes con esa pendeja, ¿tú me entiendes? Y vieron las encuestas para terminar. Sí, Andalud sí. que es el que tiene la gente del partido con él, son los que ponen los chavos y así que se ganan elecciones ya. Sí, pero no está muy lejos. Está a 2%. Sin maquinaria, sin, sin gente, sin chavo que tenía 600 mil pesos y ya ese sí. tenía casi 2 no, ¿no? millones. Sí, ya. ya viene, no, ya vienen los chavos desde hace tiempo. Y son pero era para esto, para comisaría. Pero esos son los números pre gemelos. Ajá. No, que, no, no, hay sí. que ver, hay que no, ver cómo se mira la balanza. Octubre. Creo que lo hicieron en octubre Esa encuesta, supuestamente. Ya los a principios de octubre. Ya o sea, los gemelos o sea, estaban, ya los gemelos tienen como seis. Pero no han parido. O sea, si los gemelos resultan ser reales. Y la vemos parir. Esos números pueden cambiar. Pero el, el detalle está en que, por más gorda que tú seas, con gemelo te tiene que crecer la barriga, aunque es un poquito, cabrón. Uh -huh. O sea, eh, no, no es como que ella, si ella piensa. Sí, Esto pero se las ha ensanchado las caderas, se la, las tiene más grandes. Sí, uh -huh. sí, sí, estoy de acuerdo. Está, está sacando cadera. Sí, está sacando sí, la nariz. Sí. <laughs> Por la nariz tú te dejas llevar. No, no, ¿no? No, se no. le ve y yo la vi ya como que aquí, ¿sabes? Que la barriga de la preña sale como que de debajo de las tetitas de aquí. Pap, no la vi, no hemos visto sobándose la pipa. Sí. Y eso para mí es la, más, la mayor sospecha, porque las preñas siempre están ahí. No, y ¿no? las fotos en el, la el playa. El todavía no tienen ni extremidades y ellas ahí. Ay, lo sentí, lo sentí. Y todavía fue. Todavía un espermatozoide ahí. Se la echan adentro y al otro día tú la ves en la playa con la mano aquí. Baja, ¿eh? Ajá. este Así que vamos a estar bien pendiente porque esto, pues, esto cabrón, ¿eh? es alarmante. Si, si no es cierto que ella no está preñada. O yo quiero saber, porque yo nunca la he escuchado decir, la estoy preñada. Yo nunca la he sí, escuchado decir. Ella dijo Bro. que tiene las hormonas revolcadas. O sea, tú no dices eso si tú no, no eres la que está preñada. O sea, tú, dominicana no te va a revolcar las hormonas. <laughs> Bueno, vamos a ver. Yo, creo... yo te creo que tienes a la dominicana. Te creo que tienes que, que quieres los niños. No te creo que lo estás pariendo. Sí, yo no creo eso. Con no, la no edad tiene. solamente está complicado. Uh -huh, la verdad. Uh -huh. Y, y oye, déjenos su, su opinión aquí. La que la que tiene, el... los tiene y muere en el parto. Y Cállate, rey, hecho, cabrón, no y cabrón, no digas eso. Cabrón, no, no. No, cacho, mira, no. A mí no me tiembla la, la voz nunca. No, 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 no. Oye, no es que si la si lo va a parir que le salga todo bien y que tenga el mejor parto de su no, vida que y que a niño. Sí, sí, sí. Que se dedique a eso y se olvide de la política que no, no nos hace falta en la realidad eh, no, y el primer cumpleañito de los solo nosotros lo podemos animar ¿verdad? estamos todos ahí y se lo desanimamos también bien, cabrón ya o sea, este, ella... va a estar desanimado sí. sí yo lo que digo es honestamente y me voy a me voy a ver aquí piel luisista para que si van si va a ver otro PNP que se quede piel -luisi. Mm, no. te voy a decir por qué porque cabrón cambian y es otra vez otra transición, otro crickal. j no va a ser mejor que Pierre Luisi, no va a ser peor tampoco. va a ser la misma mierda. Pues yo digo, para por primera vez. Digo, J. Go no va a dar bastante contenido del bueno. Porque Pierre Luisi no puede Pierluisi No sabe nada. Y el se cae en Dorado y la gente lo cubre y lo tapa y el video nunca sale. yo me entero. Yo tengo ojos en la calle pero ella sí ella nos va a dar pero estaba borracho se como percho, tuerca, se fue y se y, y como carajo un par entero mantuvo eso en silencio es increíble papi están en flow chapel quitando teléfonos sí, en los sí, parques ah, sí. porque le dan una agenda a él y, y al tío y ahí ¿no? desaparecen una semana y lo que se le va el moretón de la quijada pues si él no aparece nunca él ¿no? ¿no como... tiene que desaparecer es cierto es cierto pues para cerrar yo pienso que para que no haya una excusa Vamos a, que obviamente yo no quiero que él gane, por mí que gane cualquier otra persona. Pero para que, si va a ser un PNP, pues mira que se quede él, cabrón, y para que no tenga excusa, no, que es que cuatro años, no, ahí tiene los ocho años, a ver qué va a hacer, cabrón. ¿No los tiene. Ajá. No hiciste nada, pues qué carajo. O sea, eh... no, yo, pienso que, yo prefiero a Jaigo. Diego, Diego es Michael Scott. Apúntenlo. Diego, Diego se le nota cuando está es un normal. normal. Sí, eh, sí. Este, por lo menos, este ni sale, ni aparece. Sí. O sea, como que yo prefiero eso, que yo, esta pendeja esté todo el tiempo mostrando que es una bruta, que es una normal y que es una estúpida y eso yo lo reseño sí. acá toda la semana y eso me va a dar mucha más publicidad que, que, que el peso el no este. contenido que igual que... por, por, por el país no por nuestro contenido sí, sí. lo que yo digo okay. de Trump pero en verdad cuando o sea puede ser peor que Pierluisi es que no va, no es que recuerda que lo, lo, nos va a dar qué sé yo va a ser mejor no no lo que, que pasa es que no puede no hay pero, forma de así ser peor. pensábamos de Alejandro y vino Ricky o sea, eh, siempre hay alguien que puede ser peor en sí. la política. Siempre hay alguien que puede ser peor. Yo prefiero a Ricky que a Pierre sí, sí. Y cuando te imaginas el peor escenario, por ejemplo, Ricky Trump se dan. Sí. Pues la... aquí va a ser Jago y Trump otra vez. Mm. Los sabores en el live se va a escribir solo. Sí. Otra vez. Bueno, Corillo, el Patreon de esta semana es eh, un Patreon histórico. Oye. Vino uno de los, de los, de los, de los... Vino alguien que ustedes eh, pensaron que no iba a venir. Exactamente. Y y que ustedes no pensarían que hubiese sido un episodio tan cabrón, bien, como cabrón. El que fue, en verdad, bien, bien cabrón. Sí. Ya lo pero está cabrón, pero pues, lo voy a chotear porque hoy el no sale hoy. Así que vayan a mi blog y se enteran. Usted lo que hace es que lo atrasa hasta el sábado. Ajá. O el no, del... no puedo, no puedo. ¿Por qué? Porque ahí voy a anunciar el lanzamiento de la gorra y ya está ahí y tiene que salir. ¿No hoy. ¿Puedes dividir esas sí. dos noticias? Sí. No. sí. No. No. Que tú no. eres bien responsable, cabrón? Porque eso es para el contenido tuyo. Vamos a demandar al cabrón. Este <laughs> cabrón nos está madrugando la. <laughs> Ahora nosotros trabajamos para un el más No madre, el cabrón. No había eso todo brutal, que duro, guau.